Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acudir a esta jornada, que realmente la realizamos con mucho cariño y mucha emoción. Mi nombre es Teresa Regueiro, soy paciente con mieloma múltiple desde hace 13 años y soy la fundadora y la presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple, que algunos me han dicho que no lo conocéis. Bueno, pues nosotros empezamos hace 7 años con esta asociación, porque yo siempre he pensado que el mieloma se merece una dedicación plena, ¿no? Y por ello fundé la asociación solamente dedicada al mieloma y no a otras patologías de la sangre, como es lo normal. Entonces, bueno, llevamos 7 años haciendo estas jornadas, hacemos una al año en Madrid y luego viajamos por todas las comunidades. O sea, hacemos como 5 o 6 al año. Yo siempre he pensado que la información es muy necesaria para el paciente en general, pero en particular para el paciente con mieloma, una enfermedad muy desconocida, tan desconocida que cuando te dicen que tienes un mieloma múltiple no sabes de lo que están hablando. Piensas incluso, me ha dicho mieloma, me ha dicho melanoma, ¿no? Entonces, esa información es necesario conocer los avances en los tratamientos, porque lo que no podemos es estar nunca desinformados. Es decir, aunque nuestro hospital donde nos estén tratando no tengan esos tratamientos por el motivo que sea, pues porque es un ensayo clínico, por otros motivos que también suceden cuando se aprueban los medicamentos, pero no todos los hospitales los tienen, pues aunque no lo tengas en tu hospital, debes saber que en otros sí lo hay. Y como es una enfermedad tan terrible para nosotros, es una enfermedad, como sabéis, por ahora, a pesar de los nuevos tratamientos y de lo que se ha avanzado, que se ha avanzado muchísimo. Hace 3 semanas en Los Ángeles hubo una reunión internacional de los hematólogos en donde no se dejó un momento, se habló sin parar de la curación del mieloma, sin parar. Entonces, la semana pasada en Madrid tuvimos otra jornada en la que también los hematólogos hablaron, los que estuvieron en Los Ángeles, matizaron las palabras de es cierto que estamos en el camino de la curación, pero todavía no hemos llegado a ella, ¿no? Entonces yo creo que una asociación puede ayudarte pues, a entender mejor lo que te está pasando, a contrastar opiniones y hablar con otros pacientes para no sentirte tan solo. Ayer estuve de casualidad, oí la conversación de unas personas que tenía al lado, era inevitable oírlas porque las tenía al lado y una le decía a la otra que la habían operado de una cosa bastante traumática, no tenía nada que ver con el mieloma, algo bastante traumático de la espalda y que la habían operado a ella y a su hermana también porque debían tener pues, algo genético, no lo sé. Y la que lo contaba decía, te topas con la medicina, te encuentras con la medicina, te encuentras con la enfermedad y te encuentras con la soledad. Y yo la verdad es que apunté esas palabras, lo hago a veces cuando oigo cosas interesantes y es verdad, nos encontramos con la soledad porque muchos pacientes que acuden a la asociación y lo primero que yo siempre soy la que respondo al teléfono y lo primero que me dicen es que si esto le pasa a más gente, ¿no? Porque no conocen esta enfermedad. Y cuando les dices que sí, que hay más gente que le está pasando eso, en cierta forma tranquilizas. No tranquilizas del todo, porque es imposible, ¿no? Pues, lo que nos pasa a todos es terrible para todos, pero sí al menos piensas, no me está pasando a mí mismo, no te enfrentas solo a esa soledad. Y eso es la labor que yo quería hacer en la asociación, informar, incluso formar a los pacientes que supierais lo que hay y no sentirse solo. Y bueno, poco más tengo que decir. Muchas gracias por estar aquí. Doy paso a la doctora María Casanova, que os va a hablar cómo estamos con el mieloma múltiple. Hola,
Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Pacientes, familiares, amigos, tanto de la zona de Marbella, Málaga, provincia, todos los pacientes de nuestra área. Para nosotros, bueno, pues es un privilegio tener este tiempo con vosotros, porque como sabéis, nos falta siempre tiempo para dedicaros, ¿no? Y quería dar las gracias a Teresa y a la comunidad de pacientes con mieloma, pues por la gran labor que están haciendo, hacer visible pues, una enfermedad que es realmente importante, compleja, y bueno, y es necesario pues, conocer, porque el conocimiento te da libertad, ¿no? Y yo creo que es importante. Sin más, esto yo quiero que os sintáis muy relajados, que estéis a gusto aquí. Aquí podéis preguntar cualquier cosa que os surja, de verdad, para eso estamos. Esta primera parte va a ser cuestión de 15 minutos cada una para comentaros pues, algunos datos sobre el mieloma, pero lo más importante es vuestras preguntas y que discutamos, que hablemos, todo eso. Deciros que esta jornada, pues este año quiero dar las gracias a mis compañeras también por su generosidad de hacerlo aquí en Marbella. Normalmente lo hemos hecho en Málaga porque es cierto que, bueno, dos contra una, esto es estadística. Pero bueno, era pues un pequeño detalle también para los pacientes que están más cercanos a esta zona. Va a ir rotando, casi seguro que también lo haremos más en Málaga porque lógicamente hay una población un poquito más mayor, ¿no? Pero nada más, muchísimas gracias. Voy a empezar a comentaros cosas. Y yo creo que la pregunta la haremos al final para que estemos las tres y podamos así cada una comentaros nuestra opinión, etc. Para pasarlo, era esto. Bueno, yo tengo, me he hecho una cuantas diapositivas, pero no para que estéis mirando todo el rato eso, sino casi nada. Es para yo no irme del guión, porque me voy bastante fácil, ¿sabes? Entonces, me dijeron que cómo estábamos. Y yo os digo que tenemos la suerte de dedicarnos, nosotros las hematólogas que estamos aquí, a una patología que es el mieloma múltiple y es de las patologías que más se está investigando, tanto en nuestro país, que tenemos pues un grupo potente de expertos dedicado a mieloma múltiple, como a nivel internacional. Es decir, trabajamos con Europa, con Estados Unidos, somos un grupo que nos conocemos, nos vamos conociendo porque no somos tantos los que nos dedicamos al mieloma múltiple. Entonces, para mí esa diapositiva es una diapositiva pues, ilusionante, porque veo la célula plasmática que está, a ver, este para iluminar, la célula del mieloma, y diferentes moleculitas, estas son sus características, se puede decir, y cómo, bueno, pues se están descubriendo, hay un mayor conocimiento de la fisiopatología del mieloma, cada vez sabemos más por qué se multiplica esa célula, por qué consigue evadir el sistema inmunológico, la conocemos más y podemos atacarla mejor. Y hay muchísima investigación, muchísimos fármacos que se están ensayando y que se van aprobando. Entonces, para mí esto es muy importante. Por tanto, si a mí me dicen cómo es el futuro, pues lo veo esperanzador y os lo digo con una creencia total. Llevo pues a lo mejor casi, ya no sé los años, mejor no decirlo, pero más de 15 así dedicándome al mieloma múltiple y las cosas han cambiado mucho. Esa es una imagen de la puesta de sol del amanecer desde el Kilimanjaro, casi 100.000 metros de altura y es impresionante cuando ves la luz, porque toda la noche estás caminando sin ver nada y cuando amanece sabes que estás llegando ya. Entonces, esa es mi imagen o lo que yo quiero ver sobre el mieloma, pues más luz, ¿no? Que es lo que yo creo que vamos a ir viendo a lo largo de esos años. Voy a comentaros cuatro puntos. ¿Qué se está haciendo para prevenir? Porque dices, lo ideal sería no tenerlo, ¿no? Se está intentando dar visibilidad al mieloma, lo que he dicho antes. Tenemos el apoyo de la comunidad de pacientes.
se intenta que se conozca, porque es una enfermedad rara, poco conocida. Si se conoce, y lo conocen los médicos de urgencias, los médicos de primaria, pues pueden hacer pruebas de forma más precoz y no tardar tanto en el diagnóstico, que es el problema de muchos de los pacientes. Seguro que muchos de vosotros, pues hasta que dieron en la tecla de lo que teníais, pues a lo mejor habéis pasado una época muy dura de estar malos, con dolores, de no haceros pruebas eficaces y no saber lo que pasa. Entonces es importante que se conozca tanto a nivel de la población como a nivel también de atención primaria, de urgencias, etcétera. Hay que concienciar sobre la necesidad de hacer estudios básicos, que puede hacer cualquier médico de primaria. Un estudio de proteínas no cuesta nada, es una analítica de sangre y podemos detectar muchas proteínas. Se están haciendo a nivel de España, estamos colaborando todas con Navarra y con otros compañeros, y se están estudiando pacientes que tienen la fase previa al mieloma, lo que es una gammapatía, cuando aparece una proteína tontorrona que no sabe si realmente va a evolucionar o no un mieloma. Entonces, se están haciendo estudios predictivos para saber si esa proteína, que a priori no tiene por qué evolucionar, para saber si va a evolucionar o no, qué riesgo de progresión puede haber, y así hacer un seguimiento más estrecho si sabemos que ese paciente con esa proteína, que es una fase como muy precoz, puede evolucionar hacia un mieloma. Y deciros que también nos estamos anticipando al tratamiento. Cada vez nos estamos dando cuenta, como en otros tipos de cánceres, que es mejor tratar algo muy pequeño que esperar a que dé la cara o que tenga síntomas. Entonces, estamos intentando hacer también un tratamiento más precoz. ¿Qué es el mieloma? Bueno, pues todos sabéis más o menos lo que es el mieloma. Yo sé que es complicado entender, porque cuando te dicen, pues tengo pues eso, un ganglio, yo me dedico también a otros tumores de la sangre y ves que tienes un bulto, pero el mieloma muchas veces no se ve nada visiblemente. Sabemos que es una tumoración, es una enfermedad hematológica que se produce en la fábrica de las células, en la médula ósea. La médula ósea la tenemos en los huesos planos, tenemos médula ósea en el esternón y en las caderas, por eso son los sitios donde hacemos las punciones. Y en la médula ósea están pues, los progenitores de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y todos tenemos también un tipo de glóbulo blanco que se llama célula plasmática. Personas sin mieloma tienen plasmáticas normales. Ese tipo de linfocito es importante porque producen anticuerpos para defendernos de infecciones, bacterias, virus, etc. En un momento dado, no se sabe exactamente por qué, hay una serie de alteraciones genéticas en esa célula, una alteración, empieza esa célula a multiplicarse y a producir, en vez de esos anticuerpos buenos, esas proteínas que te defienden de infecciones, empiezan a producir una proteína rara, anómala, y esa proteína, pues como el mieloma es muy heterogéneo, puede ir por la sangre al riñón y producir un fracaso renal, puede ir a los huesos y producir destrucción del hueso o dar lugar a unas formaciones o lesiones anómalas a nivel óseo, puede también, debido a que en la médula hay muchas células plasmáticas anómalas, hay menos glóbulos rojos y es muy frecuente que también pues exista anemia, cansancio, etc. Entonces, bueno, pues nosotros los hematólogos, para poder hacer un diagnóstico, nos importa mucho, lógicamente, lo que cuenta el paciente, los síntomas, y necesitamos un análisis de sangre, un análisis de orina, porque a veces la proteína puede estar en sangre, en orina o en uno de los dos sitios. Y necesitamos el estudio de la médula también para saber qué porcentaje de células tiene el paciente. Todo eso nos va a hacer una idea de la situación del paciente, si tiene una fase previa o si tiene un mieloma ya que hay que tratar con síntomas o con características que nos indican que hay que hacer un tratamiento. Entonces, en esta diapositiva, bueno, he puesto el dibujito de las células plasmáticas, así es como nosotros las vemos al microscopio, cuando hacemos las tinciones de la médula y miramos, vemos pues, unas células con un citoplasma muy azul, con un redondelito, ese es el núcleo, y bueno, y eso sería una médula con muchas células plasmáticas que es anómalo. Y luego pues tenemos pruebas de imagen para poder ver si hay lesiones en los huesos. Solemos hacer TAC o PET-TAC o resonancias, dependiendo un poquito de cada caso. Y siempre, bueno, pues lo que he comentado,
un análisis bueno, bastante completo. Respecto al tratamiento, ¿qué hacemos hoy día? Pues hoy en día, cuando los pacientes llegan a la consulta, diferenciamos a los pacientes por edad y comorbilidades. Es decir, porque varía un poquito el tratamiento en función de la edad. Yo creo que esto, pero es una opinión muy personal, va a cambiar dentro de poco, porque hay cada vez cosas más potentes, muchos tratamientos, y a lo mejor no hay tanta diferencia. Los pacientes que son jóvenes, entre comillas, porque hoy en día un paciente de 75 años es súper joven. Cuando los pacientes en mi consulta vienen con 90 y no entienden por qué tienen dolores. Digo, hombre, algo con 90 tendrá que salir, digo yo. Pero el caso es que hablamos de joven 65-70 por el tema del trasplante de uno mismo. Deciros que los pacientes que son 65-70, aproximada, depende de otras características y de sus problemas también basales, se supone que son pacientes que se pueden someter a una quimioterapia un poquito más fuerte que es el trasplante. El trasplante no es una terapia curativa, es un tratamiento más que ayuda. Entonces, los pacientes que consideramos que son jóvenes, sabemos que se puede administrar esa quimioterapia más intensiva y hacer lo que es el trasplante de uno mismo. Entonces, en ese grupo de pacientes empezamos con una inducción, utilizamos hoy en día triples combinaciones, solemos utilizar fármacos diferentes para actuar a diferentes mecanismos de acción. Utilizamos normalmente pues, triples combinaciones con un inhibidor del proteasoma como el bortezomib, con un inmunomodulador como la lenalidomida, con corticoide, y damos ciclos de ese tratamiento para que la proteína, toda esa célula plasmática disminuya, menos proteína y menos daño. Posteriormente a esos ciclos, si el paciente responde bien y el paciente es candidato, hacemos el trasplante de uno mismo, que simplemente es darle una quimioterapia muy fuerte. Como esa quimioterapia te va a dejar la médula vacía, previamente se guardan tus células, se congelan y luego cuando ya ingresas para darte la quimioterapia fuerte, para que durante ese tiempo de aplasia, que la médula no hay nada de células, para que evitar infecciones, pues administramos las células guardadas de uno mismo hasta que esa médula vuelve a funcionar. Y es, como decía, un tratamiento para reducir más la enfermedad, pero no es una opción de curación, ni pasa nada porque el trasplante no se ofrezca. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego hacemos un mantenimiento para evitar que el mieloma pues, vuelva. ¿Qué hacemos en el paciente que no hacemos trasplante, que no le damos la quimioterapia esta fuerte, intensiva? Pues hacemos una inducción también, utilizamos diferentes fármacos. Actualmente en España tenemos dos esquemas aprobados, que todos vosotros, los que habéis empezado, estaréis recibiendo. Y tenemos opciones con un anticuerpo monoclonal, que ya está aprobado en primera línea, que se asocia a los otros fármacos, a bortezomib o a corticoide, o se puede asociar a la lenalidomida, corticoide. Hay dos opciones. Y con esto lo mismo, vamos a eliminar células plasmáticas. Al disminuir esas células, disminuye la proteína, vamos a conseguir que el paciente cada vez esté mejor. Y en esos pacientes que no se van a someter a esa quimioterapia tan fuerte, porque se ha visto que hay más perjuicio que beneficio, lo que hacemos es un tratamiento también continuado después de esos ciclos. Normalmente son tratamientos que son hasta progresión. Es decir, es un tipo de quimioterapia que se tolera bien, que se lleva bien y que los mantenemos en el tiempo. Hay muchos ensayos clínicos, muchos estudios que están viendo si es posible, si un paciente consigue una respuesta muy buena y ha pasado un tiempo razonable, si es posible parar, vigilar y no hacer nada. Pero eso todavía no lo sabemos. Los ensayos clínicos nos dirán si es posible parar los tratamientos y esperar, porque a lo mejor hay pacientes que, en cierto modo, están curados. ¿Y qué ocurre con el mieloma? Bueno, pues que nos gustaría curar, es lo que decíamos antes. Cada vez vemos más cerca la curación, pero realmente necesitamos curar casi a un 60% de pacientes, se puede decir, para hablar de curación. Y ese porcentaje todavía no hemos llegado. Hay un grupito de pacientes que los llamamos potencialmente curados porque no han recaído después de una primera línea. El resto de pacientes, la gran mayoría, va a recaer. Y la recaída yo sé que es dura,
para nosotros es un reto y para nosotros supone bueno, pues un momento difícil. Difícil porque todo paciente piensa que a lo mejor es el afortunado de recibir un tratamiento y estar curado y no tener que recibir más líneas, ¿no? Entonces, cuando de pronto vuelve a detectarse la proteína o aparece una lesión en el hueso, en el PET o algo, pues yo creo que todos nos sentimos así, pues un precipicio total. Pero, bueno, esto tiene solución. Cada vez tenemos más fármacos nuevos, fármacos potentes, y cada vez estamos consiguiendo incluso mejores respuestas en recaídas que en primeras líneas. Es decir, puede ser que un paciente tenga una respuesta medio regular a una primera línea, lo cambiamos a otra combinación y responda mucho mejor, consiga mejor profundidad de respuesta y mejor calidad de vida. Entonces, la recaída no es el final para nada. Eso es importante que lo penséis. ¿Qué hacemos en la recaída? Hay que revisar cómo la recaída. Han podido pasar unos años, 3 años, 5 años, o a lo mejor menos. Pero tenemos que revisar al paciente desde el principio. Supone sentarnos y ver qué enfermedades ha tenido en este tiempo. Si ahora es hipertenso, antes no lo era. Si ha tenido una trombosis y está anticoagulado. ¿Qué le ha pasado a ese señor en este tiempo? ¿Qué recibió en su momento? ¿Qué respuesta obtuvo? ¿Cómo es la recaída ahora? ¿Hay algún fármaco que no se le puede dar porque le dio mucha toxicidad? No lo damos. ¿Hay algún fármaco que perdió la respuesta y no tiene sentido volver a repetirlo? Cambiamos. Entonces, todo eso supone pues un estudio importante de cada uno de los pacientes. Y nosotros también tenemos muy en cuenta, me dejo la diapositiva, la logística y el soporte familiar. Tanteamos siempre un poco la situación de los pacientes. Hay pacientes que a mí me han dicho, doctora, yo prefiero un tratamiento oral, aunque a lo mejor el beneficio sea un poquito mayor con el otro tratamiento, pero es que no puedo ir tantas veces al hospital. No tengo medios, tengo dificultades. Entonces intentamos ajustarnos un poquito y dirigir la terapia también a las necesidades. Deciros que en los últimos 20 años, fijaros al principio, poco medicamento. Se empezó con el melfalán, corticoide, el trasplante. Y de la última, desde el año 2000 hasta la fecha actual, todos estos fármacos se han ido aprobando y muchos fármacos están pendientes de aprobaciones. Por tanto, en la recaída hay opción, por supuesto que hay, porque tenemos cada vez más combinaciones aprobadas. Y yo siempre necesito tiempo. Cuando me dicen algo, ¿qué quieres? Tiempo, más tiempo. Tiempo de calidad, porque yo creo que nos falta pues ese tiempo para que vosotros podáis contarnos las cosas. Muchas veces pues a mí me decís, jo María, es que vas como una loca, es que os preocupáis por mí a veces, yo creo, porque me veis tan agobiada, ¿no? Y os prometo que nos gustaría mejorar esto, pero bueno, es complicado. En la recaída utilizamos combinaciones de fármacos, todo este arsenal de fármacos que ya han demostrado eficacia. Y tenemos aprobado pues combinaciones muy interesantes con nuevos inmunomoduladores, con nuevo anticuerpo monoclonal, aparte del daratumumab que todos conocemos, hay otro anticuerpo monoclonal aprobado. Se van a ir aprobando más cosas en breve. Y seguro que a todos os suena alguna de las combinaciones que he mostrado ahí. Nosotros los hematólogos, fijaros, dependiendo de cada paciente, vemos si es sensible a un fármaco. ¿Le fue bien con ese fármaco? Podemos volver a combinarlo con otra cosa. ¿No le fue bien con un fármaco porque ha progresado con esa pastilla, por ejemplo? Pues hay que cambiar. Nosotros hacemos nuestros algoritmos y para nada es fácil, Bueno, ese es un esquema que yo me hago para situar las cosas, pero que no quiero entrar en detalle de esto. Y deciros que no hemos dado cuenta, para ir finalizando yo, que no solamente tenemos que atacar a la célula del mieloma, porque es muy importante el sistema inmunológico. Si nosotros atacamos con fármacos potentes y destruimos esa célula mielomatosa, pero nuestro sistema inmunológico está flojo, está débil, pues esa enfermedad va a volver. Es decir, va a evadir a ese sistema inmunológico.
Nosotros muchas veces, seguro que algunos de vosotros habéis recibido alguna vez inmunoglobulinas, porque la inmunoglobulina está muy bajita o hay muchas infecciones. Intentamos reforzar. Y luego lo que se ha visto a nivel de los estudios, bueno, pues que es importante la inmunoterapia. Y la inmunoterapia bueno, se puede decir que es lo más novedoso, bueno, desde hace muchos años, porque el trasplante ya es un tipo de inmunoterapia, pero tenemos eso, anticuerpos monoclonales, fármacos que van directamente a la superficie de la célula porque expresan una molécula, entonces son fármacos directos a esa superficie celular. Y luego tenemos terapias muy potentes que todos habéis escuchado, como la terapia con células CAR, anticuerpos conjugados, bueno, diferentes inmunoterapias que van a hacer que nuestro sistema inmunológico se refuerce, potenciarlo para que los propios linfocitos también estén atacando la célula plasmática y para evitar las recaídas. Entonces, bueno, eso es un poquito como el futuro presente ahora mismo. Y sin más, pues deciros que me despido de esta pequeña presentación, que simplemente es para abrir un poco la tarde, pues diciendo que estoy convencida que vamos a mejorar vuestra calidad de vida, eso lo tengo claro, y yo espero celebrar con todos vosotros la curación del mieloma. Espero vivirlo y verlo, ¿eh? Y yo creo que es una esperanza, bueno, con un porcentaje de probabilidad alto, cada vez lo veo más alto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Ahora la doctora Ricarda García, del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Lo dije bien, ¿no, Ricarda? Nos hablará, pues, de la innovación, las células CAR-T. Muchas gracias a todos. En primer lugar, a todos los que estáis aquí, tanto pacientes, acompañantes, cuidadores. Porque, bueno, yo creo que aquí en esta reunión los protagonistas sois vosotros. Y nosotros estamos aquí pues para dar apoyo a la comunidad de pacientes de mieloma y sobre todo para resolver todas las dudas que tengáis. Y bueno, agradecer a Teresa la invitación y que haya organizado esta reunión. Yo sé que ella últimamente pues anda muy ajetreada organizando reuniones por aquí y por allí. Y bueno, pues a mí me ha tocado hablar de un tema pues yo creo que es muy bonito el futuro, ¿no? Que como dice María, el futuro es esperanzador, ¿no? Porque aunque todos estamos acostumbrados a escuchar esa palabra, que a mí no me gusta para nada, de que el mieloma es una enfermedad incurable, los hematólogos, pues la verdad es que no nos conformamos con decir que esta es una enfermedad incurable. Y bueno, pues precisamente aquí la pasión que nos une es curar el mieloma y yo creo que el futuro es muy esperanzador porque, bueno, se abre una puerta que es la innovación, los tratamientos nuevos de inmunoterapia y yo creo que este es el futuro del mieloma y además el futuro es imparable. El mieloma es precisamente la segunda neoplasia, el segundo tipo de tumor hematológico más frecuente después de los linfomas. Pero es la única, yo desde que llevo trabajando ya como hematóloga, casi 20 años, es de la prácticamente, yo creo, que la única patología en hematología y patología neoplásica que ha sufrido un cambio, que ha habido un avance tremendo en los tratamientos. En ninguna otra neoplasia hematológica ha habido tanto avance como en el mieloma. Y bueno, pues aquí podéis ver cómo hasta finales del siglo XX, pues hablábamos de la era de la quimioterapia. Y ahora, a partir ya del siglo XXI, a partir del año 2000, empezaron a haber avances, a salir nuevos agentes en el tratamiento del mieloma y hablamos ya de una nueva era, que es una era en la que ya los fármacos van dirigidos contra una diana. Ya conocemos cada vez más acerca de la biología del mieloma y sabemos cómo atacar a la célula del mieloma, a la célula plasmática mielomatosa. Y bueno, pues aquí
En este último, perdón, aquí, en este último escalón de innovación, de avance terapéutico, está la inmunoterapia. Y es de lo que yo precisamente voy a hablar, de las células CAR-T, que bueno, todos ya, a mí me ha llegado mucho ya la consulta, muchos de vosotros que ya empezáis a saber de estos tratamientos y me preguntáis cosas, voy a hablar de este tipo de terapia, de la terapia celular y de los anticuerpos biespecíficos. Y bueno, pues para hablar de la inmunoterapia, voy a hacer una pequeña introducción porque aquí es necesario presentar al protagonista de la inmunoterapia. Y el protagonista de la inmunoterapia son las células inmunes. Las células inmunes son las células que tenemos para defendernos. Y hay tres tipos de células. Están los linfocitos T, que son aquellas células de nuestro cuerpo, aquellos tipos de glóbulos blancos, cuya función es destruir a toda célula que entre en nuestro organismo que sea desconocida para él, pero sobre todo a los virus y a las células cancerosas. Por otra parte, estarían los linfocitos B, que son los responsables de lo que nosotros llamamos la inmunidad humoral, que es la fabricación de los anticuerpos que nos defienden de las infecciones. Y por otra parte estarían las células NK, que bueno, son las células natural killer, que son como células asesinas. Estas células directamente son capaces de cargarse a células infectadas por algún virus, una bacteria o una célula tumoral, sin necesidad de que se la presente nadie, porque la presentación para una célula es que haya un antígeno. Los anticuerpos reconocen a las células porque hay unos antígenos. Pues estas células, ellas directamente son capaces de cargarse a esas células, entre comillas, células malas. Y bueno, pues el principal protagonista de la inmunoterapia son las células T citotóxicas. Estas células T son las células principales que van, digamos, el protagonista de estos tratamientos de la inmunoterapia, que ellos, estas células lo que van a hacer es cargarse a la célula tumoral, en este caso a la célula del mieloma. Y bueno, pues cuando hablamos de inmunoterapia en mieloma, actualmente, en el presente, lo que tenemos ya disponible en las farmacias de nuestros hospitales son los anticuerpos conjugados. Y el futuro, en lo que se está investigando ahora mismo, que está en fase de ensayo clínico, pero que también dentro de poco lo vamos a tener disponible en la mayoría de hospitales, son los anticuerpos biespecíficos y las células CAR-T. Y bueno, pues aquí de nuevo os presento lo que es la célula mielomatosa, una célula que la célula T de nuestro sistema inmune la tiene que reconocer, y para reconocerlo, gracias a la investigación que ha habido en los últimos años en el mieloma, pues hemos visto que hay tres dianas a las que el linfocito T puede llegar gracias a que reconoce a la célula del mieloma, y son el BCMA y bueno, pues una sigla que no voy a pronunciar porque son impronunciables, pero que sepamos que cada vez disponemos de más conocimiento para atacar a la célula del mieloma. Y de ahí parten pues los tratamientos nuevos, los tratamientos biespecíficos y las células CAR-T. Y bueno, ¿qué sabemos de los CAR-T? Bueno, pues una de las cosas que vamos sabiendo, ¿no? Aparte, pues, con la gran labor que Teresa hace en su página web, en la comunidad de pacientes con mieloma, pues sabemos que la doctora Mateo, por cierto, esta doctora es muy reconocida dentro de nuestro país y fuera de él, este año le han dado el premio a la mejor investigadora de mieloma de todo el mundo, y podemos estar orgullosas porque es española y trabaja muy cerquita y además en contacto con todas nosotras. Pues la doctora Mateo nos dice que más del 80% de los pacientes con mieloma se quedan sin enfermedad después de recibir un CAR al mes aproximadamente. Y bueno, pues también hace poquito tiempo, no hace un mes aproximadamente, el doctor Carl Jung ha estado en nuestro país
ha estado, y bueno, pues le hicieron una entrevista en el periódico El País, y este investigador, que es el padre, el pionero, el que, digamos, investigó, el que inició la investigación en CAR-T, este hombre nos dice que, pues, pacientes con cáncer, que se pensaban que ya estaban dados por muertos, pues que se le administra un CAR-T, y pues más o menos él lo compara como lo que le ocurrió a Lázaro, que resucitan, ¿no? El problema, bueno, que él plantea es que el elevado coste que tiene este tratamiento, que se estima, no sabemos aún el precio en nuestro país, en Estados Unidos, que ya se están utilizando fuera de ensayo clínico, supera los $400,000 por tratamiento. Y bueno, pues os voy a hablar un poquito de historia porque yo creo que es muy interesante. Este es el doctor Carl Jung, del que os he hablado hace unos segundos. Y bueno, pues ¿qué ocurrió en abril de 2012? Pues en abril de 2012 lo que ocurre es que se infunde el primer CAR-T a una paciente con una leucemia aguda linfoblástica. Una chica joven, una adolescente, que estaba ya pues prácticamente desahuciada por todos los hematólogos, porque su enfermedad era incurable, había tenido varias recaídas, y fue a administrarle este tratamiento, y la chica no solo se curó, sino que sigue viva a día de hoy. Y bueno, pues nos remontamos un poco y cuento la historia porque yo creo que es interesante. Carl Jung es inmunólogo y oncólogo que trabaja en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, en Estados Unidos. Y bueno, pues él empezó su carrera centrándose en la investigación del SIDA, del VIH. Él empezó a estudiar el sistema inmunitario y él quería encontrar algo que hiciera estimular al sistema inmunitario de los pacientes para que vencieran el SIDA y superaran esta enfermedad. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que a su mujer la diagnostican con 41 años, en el año 1996, de un cáncer de ovario. Entonces él ya ahí, a partir de ahí, empieza a no solo investigar en pacientes con VIH, sino que intenta hacer algunos pinitos en el campo de la oncología y del cáncer. Bueno, pues intentó convencer a varias compañías para que le dieran fondos, pero se ve que no tuvo éxito. Y en principio, pues nadie le apoyaba. Y bueno, pocos años después, en 2001, fallece su mujer a consecuencia de este cáncer y él decide dedicarse por completo al estudio de la inmunoterapia del cáncer. Y es cuando ahí, en 2012, a esta chica, en su ciudad, en Filadelfia, le administran el CAR-T. El primer CAR-T fue en leucemia aguda linfoblástica y a partir de ahí empieza todo el desarrollo y en el mieloma llega a 2013. El primer CAR-T en mieloma tiene su origen en 2013. Y bueno, pues ¿en qué consiste la terapia celular CAR-T? Esta información la encontráis, que para mí me ha parecido muy interesante como hematóloga, pero está dedicada sobre todo a pacientes, en la página web de la Fundación Carrera. Y bueno, pues aquí, con este dibujito, yo creo que se entiende muy bien lo que es un CAR-T. Nosotros recogemos los glóbulos blancos del paciente, un paciente con mieloma, le recogemos su glóbulo blanco mediante la féresis, igual que hacemos la féresis para el trasplante. Aislamos las células T del paciente, que son las que nos interesan. Esas células se mandan a un laboratorio. Ahora mismo estos laboratorios están la mayoría en Estados Unidos. Creo que también se está intentando de que haya laboratorios de manufactura aquí en Europa para que el procedimiento sea más rápido. Y en ese laboratorio lo que se hace es rediseñar a las células T, enseñarles a que se tienen que cargar a la célula tumoral, en este caso a la célula del mieloma. Entonces, lo que se hace es, con técnica de ingeniería genética, a estas células T, gracias a unos vectores virales, a unos virus, se modifican de manera que ellas, como se ve ahí en el dibujito, se vuelven fortachonas,
como si fueran pues, combatientes de boxeo, y son unas células T modificadas que ya las hemos enseñado a que se tienen que cargar a la célula tumoral y en este caso a la célula mielomatosa. Entonces, esas células T modificadas se las infundimos al paciente y tras unas 3 o 4 semanas es cuando vemos los resultados. Bueno, aquí en esta gráfica más o menos explico un poco lo mismo. Primero hacemos lo que es la leucaféresis, o sea, que hacemos la féresis de los glóbulos blancos, de los linfocitos T. Se hace el proceso de manufactura, como he explicado, a través de unos vectores virales. Se expanden esas células T, porque no solo nos interesa que esas células T se vuelvan más fortachonas y enseñarle a atacar el mieloma, sino que además se tienen que multiplicar para que haya muchas y que cuando se las volvamos a poner el paciente, ataquen al mieloma pues por todas partes. Mientras tanto, ¿qué hacemos con nuestro paciente? Porque claro, este procedimiento, mientras que se están preparando estas células, es largo y puede tardar pues hasta un mes. ¿Qué hacemos con ese paciente que tiene mieloma y que, como bueno, pues algunos mielomas son menos agresivos, pero otros no pueden esperar? Le damos una terapia puente, una terapia que es una, pues una quimioterapia de la que disponemos ahora, mientras esperamos a las células CAR-T. Una vez que nos llegan, 3 o 5 días antes se le pone al paciente una quimioterapia que lo que va a hacer es disminuir sus propios linfocitos T para que no se carguen a los linfocitos T que le vamos a poner, porque puede ser que nuestro propio sistema inmune reconozca eso como extraño. Y finalmente, pues hacemos la infusión de las células CAR-T, que es como si fuera un trasplante de médula ósea. Y bueno, pues actualmente están aprobados 2 tipos de CAR-T. Y están aprobados tanto por la FDA, que es la Agencia Americana del Medicamento, como por la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Existen 2 CAR-T, como he dicho. Uno se llama IDCEL, que ha basado todos sus estudios en los ensayos KARMA. Y por otra parte estaría CILTACEL, que ha basado su investigación en los ensayos que se han llamado CARTITUD. Bueno, pues IDCEL se aprobó en 2021 y CILTACEL han aprobado recientemente este año. ¿Y en qué pacientes podemos utilizar las células CAR-T? Pues las podemos utilizar en pacientes con mieloma que hayan recaído al menos tras 3 líneas previas y que hayan recibido, por lo menos, tienen que haber recibido un IP, o sea, un inhibidor del proteasoma como el bortezomib o el carfilzomib, un inmunomodulador como la talidomida, lenalidomida o pomalidomida, y un anti-CD38, que es un anticuerpo monoclonal, como por ejemplo el daratumumab. Y que además se haya demostrado que ha progresado tras las últimas líneas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto todavía están aprobados. Están aprobados por la FDA, por la EMA, pero en Europa y en concreto en España este tratamiento todavía no está financiado por el Ministerio y no lo podemos usar fuera de ensayo clínico. O sea que ahora mismo se está utilizando, pero dentro de ensayo clínico. Y bueno, aquí yo os represento de una manera gráfica los resultados de los ensayos clínicos. Bueno, esto la verdad que es bastante complejo, pero yo he intentado de resumirlo y aquí hago una comparativa de los 2 tipos de células CAR-T, ¿no?, de terapia celular. Podemos ver que en ambos estudios, tanto para un CAR-T como para otro, la mediana de edad de los pacientes era de 60 a 61 años. Pacientes, no hay edad, ¿eh? No hay edad límite para recibir un CAR-T. La única condición es que el paciente tiene que tener un buen estado de salud, sobre todo a nivel sobre todo cardiológico y neurológico, pero no hay novedad límite. En ambos estudios, la mediana de líneas que habían recibido los pacientes previamente era de 6, o sea, los pacientes habían recibido, pues como veis ahí, entre 3 y 16 líneas o entre 3 y 18 líneas de tratamiento, o sea, que eran pacientes ya muy, muy, muy tratados. Triple refractario, que hubieran
recaído después de lo que os he comentado antes, inhibidores del proteasoma y anticuerpos monoclonales eran más del 80% en ambos estudios y los resultados, pues la verdad es que son magníficos, ¿no? Las respuestas globales, o sea, el global de pacientes que responden está entre el 73% y el 98%. Las respuestas completas, que sabéis todos que la respuesta completa es lo que nosotros le damos más valor cuando desaparece por completo el mieloma, están entre un 33% y un 83% en el CAR-T ciltacel. La supervivencia libre de progresión, que es el tiempo que está el paciente libre de enfermedad, para el primer CAR-T la mediana ha sido de 8,8 meses, para el segundo, como los datos están todavía inmaduros porque el tiempo de seguimiento es corto, esa mediana aún no se ha alcanzado. Pero sabemos que a los dos años el 71% de los pacientes no ha progresado de la enfermedad. En cuanto a la supervivencia global, el tiempo que están los pacientes vivos, con el primero la mediana ya se ha alcanzado, es de dos años. Estos son datos muy buenos para los hematólogos, porque son pacientes ya con una mediana de seis líneas previas. ¿Y qué teníamos nosotros hasta ahora con los tratamientos? Pues hasta ahora la mediana de supervivencia global en estos pacientes ya tan tratados era de 9 meses, con lo que teníamos. Y pasar de 9 a 24 meses, pues la verdad es que son resultados muy, muy buenos. Y bueno, con el otro CAR-T, la mediana de supervivencia global todavía no se ha alcanzado, pero están vivos el 74% a los dos años. En cuanto a los efectos adversos, pues bueno, son efectos adversos que para nosotros antes eran desconocidos, pero que nos vamos a tener que ir familiarizando con ellos. Uno de ellos es el síndrome de liberación de citoquina. ¿Y qué es esto? Bueno, pues cuando administramos estas células T modificadas, nuestro organismo las reconoce como extrañas y se desencadena como una tormenta en el sistema inmune. Yo creo que todos ya con el tema COVID hemos escuchado hablar de aquellos pacientes que no sabíamos por qué, pues se infectaban por el virus y a la semana entraban en la UCI. Y era porque el sistema inmune pues, se ponía pues, como loco a fabricar lo que nosotros llamamos citoquina, que lo que hacen es activar una inflamación, pero una inflamación a unos niveles gigantescos que hace que el paciente, pues, en algunos casos, se ponga muy malito. Incluso algunos pues, tienen que ingresar en la UCI. Entonces, este síndrome de liberación de citoquina es bastante frecuente, está en torno al 84 o el 95%, pero grave, grave, o sea, en un grado ya 3-4, que es cuando el paciente, pues, algunas veces requiere ingreso en UCI, pues está entre el torno al 5% y al 4%. Otro efecto adverso que también hemos visto que para nosotros era desconocido es la neurotoxicidad. La neurotoxicidad pues se puede presentar entre un 18 y un 21%, pero grave, grave, grado 3-4, entre un 4 y un 9%. Y lo que sí es muy frecuente con ambos tipos de CAR-T son las toxicidades hematológicas. Pero vamos, eso ya lo conocemos todos. La anemia, la bajada de defensa, la bajada de plaquetas y las infecciones son bastante frecuentes. Pero bueno, eso a los hematólogos no nos asusta porque estamos acostumbrados a manejarnos con ellos. Y bueno, pues yo me hago esta pregunta, ¿qué nos aporta la terapia CAR-T? Pues bueno, pues lo que he comentado anteriormente, nosotros veníamos de unos tratamientos donde las respuestas globales eran del 31%, y la mediana de supervivencia global era de 9 meses. Y hemos pasado de esto a tener unas respuestas globales casi del 100% y a tener una supervivencia global de 24,8 meses, o sea, de más de dos años. Entonces, yo creo que el cambio va a ser importante. Bueno, aquí lo que os quiero demostrar con esta diapositiva es la cantidad de ensayos clínicos que hay ahora mismo en marcha, lo que nos depara el futuro, y el futuro, bueno, pues yo creo que, como ha dicho María, es esperanzador. Esta terapia se está utilizando ya hay ensayos clínicos en fases más precoces de la enfermedad, o sea, pacientes en recaída que han recibido menos de 3 líneas, incluso se está incorporando a pacientes de nuevo diagnóstico.
en primera línea. Cuando a un paciente se le diagnostica un mieloma, ya hay ensayos en marcha, tanto en los pacientes candidatos como no candidatos a trasplante. Y bueno, ¿cómo se implementa un CAR-T en la clínica? ¿Cómo se desarrolla todo este procedimiento? Lo primero es identificar al paciente. O sea, el médico que lleva al paciente en la consulta, pues tiene que ver, pues este paciente es candidato a recibir esta terapia. Contactar con algún centro de referencia, como todos sabéis, o si no lo digo yo, en España, pues están aprobados como centros de referencia para la administración de CAR-T ahora mismo 14 centros. Y bueno, pues lo que he comentado anteriormente, se hace la aféresis, se le da al paciente una terapia puente, mientras que se hace todo el proceso de manufactura, que tarda aproximadamente unos 28 días. Después administramos esta quimioterapia de linfodepleción y después ya, una vez que infundimos el CAR-T, al paciente hay que monitorizarlo de manera muy estrecha para controlar los efectos secundarios. Y bueno, pasamos a la segunda parte de la charla. Me queda poquito. Vale. Y bueno, pues yo me planteo lo mismo. ¿Qué sabemos de los anticuerpos biespecíficos? De los anticuerpos biespecíficos, pues sabemos que son tratamientos innovadores y que los resultados están siendo muy buenos en los ensayos clínicos. ¿Y qué es un anticuerpo biespecífico? Pues un anticuerpo biespecífico es un anticuerpo monoclonal que tiene dos dominios de reconocimiento antigénico, es decir, que va, es un anticuerpo que va a reconocer a dos dianas. Por una parte, va a reconocer al linfocito T, igual que el del CAR-T, y a la célula del mieloma, de manera que tiene un mecanismo de acción muy parecido al CAR-T. Es un tratamiento que le administramos al paciente y va a hacer que sus propias células T ataquen a las células del mieloma. Bueno, estos son los anticuerpos biespecíficos de los que disponemos actualmente que están en fase de ensayo clínico. Estas son las tres dianas terapéuticas que ya conocemos y, bueno, pues destacar el teclistamab, que es el primero que se ha aprobado este año recientemente, tanto por la FDA como por la EMA. Y bueno, pues estos son los datos del ensayo que ha dado lugar a la aprobación de este anticuerpo biespecífico del teclistamab. Es un ensayo que se ha diseñado para pacientes con mieloma en recaída que habían recibido tres o más líneas. La mediana edad era de 64 años. Los pacientes habían recibido una mediana de 5 líneas previas. El 77% eran triple refractario y, en cuanto a la eficacia, las respuestas no son tan buenas como las del CAR-T, pero sí son bastante buenas. Respuestas globales del 63%, completa casi del 40%, supervivencia libre de progresión de 11 meses y supervivencia global de 18 meses. O sea, son resultados muy buenos. En cuanto a la toxicidad, también muy parecida a la de los CAR-T, con un 72% de síndrome de liberación de citoquinas, siendo grave el 0,6%, neurotoxicidad muy parecida a la de los CAR-T y una alta tasa de infecciones, igual que los CAR-T. Estos son los ensayos clínicos que actualmente están en marcha. Y bueno, pues todos nos preguntamos, y bueno, entonces, ¿qué es mejor, CAR-T o biespecífico? Pues bueno, ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Los CAR-T como ventaja tienen es que solamente el paciente necesita una infusión, mientras que el biespecífico es un tratamiento que se tiene que administrar de manera continua, o semanal o cada dos semanas, una vez al mes, pero el paciente ya se lo tiene que poner pues, de manera continua hasta que la enfermedad progrese o hasta que lo tolere y no haya toxicidad. Los CAR-T parecen más eficaces. En cuanto a las ventajas de los biespecíficos, es que están listos para usar. O sea, cuando lo tengamos ya disponible en la farmacia, pues no hay que prepararlo, están ahí disponibles. No hay que administrarlo en centros especializados, lo vamos a poder administrar en todos los hospitales. Tan solo se necesita ingreso para la primera dosis, se puede combinar con otro agente, con otros tratamientos, no necesita terapia puente.
y lo que he comentado, la ventaja de que lo vamos a poder administrar todos los hematólogos. Inconveniente de los CAR-T, pues que tiene un periodo de elaboración lento. Las células hay que enviarlas a un laboratorio externo y tarda aproximadamente un mes. El paciente necesita de una terapia puente, un ingreso prolongado. Los pacientes que vayan a recibirlo, pues la elección tiene que ser mucho más restrictiva. Tiene que ser el paciente valorado por un cardiólogo, por un neurólogo. Solamente se va a poder administrar en centros especializados y el elevado coste. Inconveniente que tienen los biespecíficos, lo que he comentado antes, que es un tratamiento continuo, y también el coste, aunque no sabemos cuál va a ser el precio, pero va a ser también elevado. Y bueno, pues ya está la última diapositiva, yo me pregunto qué nos depara el futuro. En cuanto a la terapia celular, pues el poder utilizar cada vez en líneas más precoces, tanto en mieloma en recaída, que hayan recibido menos líneas, como en pacientes de nuevo diagnóstico. Se están investigando nuevas dianas terapéuticas, los CAR-T alogénicos, que son CAR-T. Alogénico quiere decir que los linfocitos son de otro paciente, de otro sujeto, no es del propio paciente. Entonces, eso lo que va a evitar es que no va a necesitar terapia puente. Y por otra parte, pues bueno, en cuanto a los biespecíficos, pues vamos a tener futuras aprobaciones, disponibilidad en todos los hospitales. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros y dedicarnos un tiempo que es verdad que ya hemos estado comentando antes que no tenemos nunca en las consultas. Y darle las gracias a Teresa porque la verdad que su propuesta de jornada todos los años para mí es algo fundamental porque aprendemos todos, creo. Espero que aprendáis algo con nosotros. Y nosotros siempre aprendemos cosas con vosotros, porque luego en la parte de preguntas, de dudas, siempre aprendemos mucho de vosotros. Voy a hablar de las complicaciones más importantes que ocurren cuando tenemos un mieloma, que muchas de ellas las habéis vivido en primera persona y os las sabéis, pero bueno, por repasarlas y por ver también un poco cómo se producen, por qué se producen y cómo se pueden solucionar. Las principales complicaciones que produce el mieloma múltiple son anemia, insuficiencia renal, daño óseo e infecciones. Centrándonos en la anemia, ¿por qué se produce la anemia en el mieloma múltiple? Bueno, una definición muy sencilla de anemia es disminución del número de glóbulos rojos, que son las células de la sangre que llevan el oxígeno a los tejidos. ¿Por qué se produce la anemia en el mieloma? Esta es una imagen sencillita de un hueso, ¿no? Y en su interior está la médula ósea, que es donde se producen todas las celulitas que luego pasan a la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pues bien, esta es una imagen de una médula ósea invadida por el mieloma múltiple. Estas son las células plasmáticas patológicas del mieloma múltiple que a medida que va progresando y a medida que van creciendo van invadiendo la médula y entonces impiden que el resto de células normales crezcan adecuadamente. Por lo tanto, disminuye el número de glóbulos rojos y es por eso por lo que se produce anemia. ¿Qué síntomas nos da esa anemia? Pues a nivel general, cansancio, fatiga, somnolencia, a veces dolor de cabeza, calambres musculares, falta de fuerza, falta de aire, en ocasiones sensación de palpitaciones. ¿Cómo hay que tratar esa anemia? ¿Cómo solucionar la anemia? Como la anemia está provocada por el mieloma, por esa invasión de células plasmáticas en la médula, pues lo lógico, lo primero es tratar el mieloma, porque si ponemos tratamiento para el mieloma, eliminaremos esas células plasmáticas, poco a poco la médula se llenará de glóbulos rojos normales y combatiremos la anemia. Pero mientras hace efecto el tratamiento para el mieloma, sobre todo cuando la anemia es muy importante o nos da unos síntomas muy duros, hay que transfundir en ocasiones, hay que poner lo que nos falta, hay que poner sangre y a veces también tratamos con una sustancia que es la eritropoyetina, que a muchos sonará, que se suele administrar semanalmente de forma subcutánea y una sustancia que estimula la producción de glóbulos rojos. Como medidas generales para favorecer esa recuperación de la anemia, pues muy importante, dieta equilibrada,
comer variado, tener una vida activa y el sueño. Es importante no solo las horas de sueño y de descanso, sino también la calidad de ese descanso y la calidad de ese sueño. Son medidas generales un poco que nosotros a nivel personal podemos hacer independientemente del tratamiento que nos tenga que poner el hematólogo. La insuficiencia renal. El riñón se afecta aproximadamente en la mitad de personas que padecen mieloma múltiple. Esas células plasmáticas producen esos anticuerpos monoclonales, esa proteína monoclonal que va a la sangre y infiltra también el riñón. Por lo tanto, hace que el riñón trabaje menos, se suelen producir edemas, acúmulo de líquidos, sobre todo edemas en las piernas. ¿Y cómo solucionamos esa insuficiencia renal? Pues igual que la anemia, como esa insuficiencia renal la está causando el mieloma, el tratamiento idóneo para solucionar la insuficiencia renal es tratar el mieloma. Pero ¿qué más cosas podemos hacer? Es importante estar bien hidratado. También no dañar más aún nuestro riñón, evitar ciertos fármacos como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos que sabemos que dañan el riñón. Y aunque instauremos el tratamiento de manera eficaz, muchas veces el riñón no mejora. Y sabemos que, no sé si alguno de vosotros se ha tenido que someter a diálisis. Incluso hay riñones que se afectan de tal manera que es irreversible. El riñón se queda afectado de por vida y hay personas que se quedan ya en diálisis toda la vida. Otra complicación, el daño óseo en el mieloma. Es con diferencia la complicación más frecuente y la que más afecta a la calidad de vida. El daño que el mieloma produce en el hueso. ¿Qué tipo de daño produce el mieloma en el hueso? Produce un aumento del calcio en la sangre que se llama hipercalcemia. Unas lesiones óseas características del mieloma, que ahora veremos cuáles son, y todo eso conlleva un dolor, que a lo mejor es lo que más afecta a la calidad de vida. En cuanto a los niveles altos de calcio o hipercalcemia, ¿cómo se producen? ¿Por qué el mieloma aumenta el calcio en sangre? Para entender esto, deberemos saber un poquito cómo funciona un hueso normal. El hueso básicamente tiene una capa externa durita, que es la cortical, y una capa interior, que es la zona esponjosa. Pues bien, aunque creamos que el hueso es duro y está ahí, el hueso es un tejido vivo que se está renovando continuamente. Y en esa renovación del hueso juegan un papel importante dos tipos de células. Los osteoclastos, que son las verdecitas fosforitas, que son los que van rompiendo hueso, rompiendo el hueso que se va quedando viejo, lo va rompiendo, y los osteoblastos, que son las rositas, que van construyendo hueso nuevo. Entonces, osteoclastos que van rompiendo y osteoblastos que van construyendo funcionan de manera equilibrada y de esa manera el hueso se va renovando y vamos teniendo siempre un hueso sano. Pues, ¿qué hace el mieloma en nuestro hueso? Las células del mieloma se asientan en el hueso y liberan unas sustancias que se llaman citoquinas. ¿Y qué hacen esas citoquinas? Pues que los osteoclastos funcionen mucho más, se estimulan que los osteoblastos. Entonces, se rompe mucho más hueso del que se reconstruye. Pero es que además esos osteoclastos que aumentan y rompen, liberan una sustancia que se llama interleuquina 6, que además estimula la célula plasmática patológica, con lo cual ya se convierte en un círculo vicioso de romper hueso y es por eso por lo que en el mieloma se libera calcio y se rompen los huesos. Esta es la imagen de un osteoclasto en el hueso, rompiendo hueso, ¿ves? Y entre otras cosas se libera el calcio. Cuando se alcanzan unos niveles de calcio muy elevados en sangre, pues pueden aparecer hasta unos síntomas específicos que suelen ser debilidad, eso ya cuando el calcio está muy elevado. Debilidad, somnolencia, confusión, un estreñimiento muy importante, puede dar mucha sed o muchas ganas de orinar continua. Incluso hay gente que puede llegar a quedarse en coma por la hipercalcemia severa. ¿Cómo solucionamos esta subida de calcio en sangre? Muy importante, hidratarse muy bien. El tratamiento con corticoides que utilizamos para el mieloma también ayuda a eliminar el calcio. Y el empleo de bifosfonatos, que os sonarán, sonará el ácido zoledrónico, el zometa, esas inyecciones mensuales que ponemos para los huesos, son bifosfonatos. Son unas sustancias que actúan, son los puntitos amarillos. Entonces, actúan fundamentalmente, se unen a la célula plasmática mala y
e impiden que se una al hueso, a su vez también impiden que funcione el osteoclasto y rompen el osteoclasto. Entonces, de esa manera es como los bifosfonatos ayudan a que por lo menos no se siga rompiendo hueso y dé lugar a que se pueda ir regenerando un poquito más rápido. De esta manera los bifosfonatos, de esa manera ralentizan la destrucción del hueso, disminuyen la cantidad de calcio y también mejoran el dolor. Inconvenientes de los bifosfonatos, pues que cuando hay una insuficiencia renal muy severa no se pueden administrar porque al eliminarse por el riñón pues se pueden acumular en sangre y ser tóxicos y suelen producir con relativa frecuencia osteonecrosis de mandíbula. Al menos los dos primeros años no hay tanta probabilidad de que se produzca. Por eso el tratamiento con bifosfonato lo solemos usar durante 2 años de manera mensual y a partir de ahí, si las lesiones óseas han mejorado, en función de cómo hayan mejorado, ya se para o se sigue. Básicamente por el miedo que hay a la necrosis de mandíbula. Cualquier cosa o duda que luego vaya surgiendo a medida que hablo, luego lo hablamos, ¿vale? Yo sigo, pero luego hablamos de lo que queráis. Lesiones óseas que produce el mieloma. Mira, se puede afectar casi cualquier hueso del organismo, pero sobre todo los huesos más afectados son los de la columna y la cadera. Luego costilla, cráneo y los huesos largos, sobre todo los proximales, los húmeros y los fémures. Las zonas distales es más raro que se vean afectadas por el mieloma, pero ya digo, puede afectarse cualquiera, pero son menos frecuentes las zonas distales. ¿Qué tipo de lesiones puede producir el mieloma por el mecanismo que hemos visto antes de rotura de hueso? Pues lesiones líticas, que no sé si lo veis bien en la imagen, estas lesiones puntiformes que se ven en este cráneo, que llamamos nosotros los médicos cráneo en sal y pimienta. Son pequeñas lesiones puntiformes. A veces pueden producirse aplastamientos vertebrales. Mira, esta es una vértebra más o menos normal y está aplastadita y está ya sumamente aplastada. Auténticos aplastamientos vertebrales. Fracturas ya en toda regla, fracturas patológicas, muchas veces espontáneas, no relacionadas ni con caída, ni con golpe, ni con nada. Por eso, porque ya un hueso debilitado que se va rompiendo y aparece a lo mejor un dolor agudo y es una fractura. Otra cosa que supone también una urgencia médica, la compresión medular. En esta imagen vemos una vértebra, una vértebra que está ocupada ya por una masa. Aquí las células del mieloma ya han producido una masa que se llama plasmocitoma y este plasmocitoma ya comprime la espina dorsal. Esto es una urgencia médica porque si no se trata a tiempo con corticoides a altas dosis y muchas veces incluso con cirugía, pues eso puede dejarnos sin poder andar ya de por vida. Por suerte no ocurre muy frecuentemente. Y todo esto conlleva un dolor óseo, obviamente, que es una de las cosas yo creo que más calidad de vida os quita el mieloma. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues como siempre, lo primero, tratar el mieloma, porque esto siempre es consecuencia del mieloma. Entonces, cuando aparecen todas estas complicaciones, lo primero es tratar el mieloma. La analgesia, obviamente, para aliviar el dolor. Hay determinadas lesiones, como hemos visto, por ejemplo, la compresión medular o incluso los aplastamientos vertebrales que requieren incluso cirugía. Los aplastamientos vertebrales en algunas ocasiones se puede hacer vertebroplastia. En la compresión medular también hay que intervenir. La radioterapia se suele utilizar cuando hay plasmocitomas, masas producidas por las células plasmáticas solitarias, se suelen radiar y van bien, o incluso a veces se utiliza también la radioterapia para el dolor. Cuando a lo mejor hay una zona de fractura o de lesión muy dolorosa y que no cede ese dolor, un dolor agudo, que no cede con la analgesia habitual, a veces incluso en zonas muy dañadas, puntuales, se suele radiar y esa radiación también mejora el dolor. Y los bifosfonatos, como hemos dicho antes, que ayudan a bajar el calcio, a descender los niveles de calcio de la sangre y también alivian el dolor. Es muy importante el ejercicio físico en el mieloma.
¿Por qué? Porque el ejercicio físico mejora la circulación y al mejorar la circulación mejora la oxigenación de los tejidos. Todo lo que sea llevar sangre, llevar oxígeno allí donde está el tumor es fastidiar a la célula tumoral. Las células tumorales en general y en concreto las plasmáticas crecen más rápido y funcionan mejor en situaciones que llamamos nosotros de hipoxia, de oxígeno bajo. Entonces, con el ejercicio, de alguna manera, mejoramos la circulación de esa zona y la oxigenación de esa zona y eso ayuda también, de alguna manera, a que las células plasmáticas se destruyan más fácilmente. Pero, ojo, el ejercicio físico también con ciertos límites. Es importante empezar con una intensidad adecuada y que cada uno pueda tolerar e ir, a lo mejor, aumentando la intensidad poco a poco. Si estamos haciendo algún tipo de ejercicio y aparece un dolor, hay que parar. Hay que cuidar el lugar, por ejemplo, no andar en zonas muy con suelos muy irregulares, porque no hacer alpinismo ni cosas de esas, porque te puedes caer, te puedes romper el hueso que te quede sano. Tener un poco de sentido común. Y siempre que queráis practicar ya algún deporte más especializado o en algún gimnasio o algo, lo suyo, lo ideal sería siempre con un entrenador o con alguna persona especializada en el tema. Y por último, las infecciones. El mieloma múltiple afecta obviamente a nuestro sistema inmunitario. De hecho, es un anticuerpo en mal estado que hace que las otras inmunoglobulinas, los otros anticuerpos normales que nos defienden de las infecciones, funcionen menos y peor. Tenemos un sistema debilitado. Este dibujo simplemente es para que veáis, esto se ha vuelto loco. Estas son las células plasmáticas normales que producen los anticuerpos normales. Nada, simplemente para que tengáis una idea de que las células plasmáticas patológicas, pues al producir unos anticuerpos patológicos, hace que no tengamos una defensa suficientemente buena contra las infecciones y siempre estamos más predispuestos a tener infecciones. Las más frecuentes, sobre todo al diagnóstico, suelen ser respiratorias, neumonía, gripe. Luego, a medida que va pasando la enfermedad, suelen hacerse más frecuentes a lo mejor las infecciones en tracto urinario, pero las más frecuentes son las respiratorias, tanto bacterias como virus. Y muy importante, las vacunas, sobre todo las vacunas estacionales, neumococo, la gripe y, bueno, y ahora estos últimos años, obviamente, la del COVID, ¿no? Estas son las complicaciones. No me extiendo más para dejaros paso a vuestras dudas, a vuestras preguntas, a todo lo que os zozobre. Y ahora vuestro turno. Así que ya lo que nos queráis preguntar, nos lo preguntáis. Espero que os haya servido de algo. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar un turno de preguntas. Bueno, voy yo pasando el micrófono, porque están ocupados ahí atrás. Levantar la mano cuando queráis hacer alguna pregunta. Sí, cuando te hacen el trasplante tienes que tener una cuidadora. El domiciliario, me refiero, que es el que me hicieron a mí. Mi cuidadora estaba trabajando. No le dan la baja por cuidar. Tuvo que pedir una baja por depresión. Creo que tú tuviste que coger vacaciones. ¿Podrías tú tratar ese tema con alguien en Madrid? Bueno, es un tema complejo y complicado porque el trasplante domiciliario no se realiza en todas las provincias ni en todos los hospitales. O sea, es como muy local, ¿no? Y muchas cosas pues hay que tratarlas de forma local porque... No sé, se puede plantear, pero todavía no sé cómo. No sé cómo decirte. Hay que pensarlo. Yo creo que, claro. Es lo que decía Teresa, no se hace en todos los sitios, pero en los que se hace muy bien. Y vosotros tenéis experiencia del trasplante en domicilio con muy buena experiencia. Granada, Málaga, Barcelona fueron los pioneros. Hay muchos sitios que está ya muy instaurado y que va muy bien. Entonces yo creo que una labor que a lo mejor lo podemos hacer... Pues mira, desde a lo mejor más localmente nosotras,
porque nosotras que estamos en una zona donde hay trasplante a domicilio, se ofrece, pues a lo mejor es cuestión de hablarlo con la sociedad nuestra o de hablarlo con las unidades de trasplante, ¿no? De intentarlo. Yo creo que no solo el trasplante a domicilio, porque el paciente que se hace el trasplante en un hospital también tiene que estar ingresado durante 3 semanas y también necesita de un cuidador. Y ese cuidador también necesita de una baja laboral si trabaja. Entonces yo creo que sí, que es algo que tanto para el trasplante a domicilio como para el trasplante en el paciente ingresado, pues sería interesante. Hace poco se ha conseguido que a los padres que tienen hijos con cáncer infantil, se le ha reconocido que el tiempo que estén cuidando de su hijo, pues lógicamente son menores, se le ha reconocido que tienen derecho a una baja laboral y a estar remunerado. Yo creo que bueno, que todo es cuestión de lucharlo, de luchar y de ver qué se puede hacer. Yo creo que a lo mejor con la sociedad española nuestra, hablarlo más a nivel de sociedad andaluza y sociedad española de hematología, a lo mejor más. Bueno, yo iba a decir también lo que acaba de decir Ricarda, que no solo los pacientes con trasplante domiciliario, sino la gente trasplantada en general, pues necesita algunos, no todos. Necesita pues un acompañamiento y su familia tiene que adecuarse a ese acompañamiento. Entonces, ahora mismo me coges totalmente in albis porque no sé cómo decir, los temas estos sociales hay que encauzarlos muy bien y yo realmente estoy dedicada a los pacientes, a la enfermedad y a que se aprueben los tratamientos. Tendría que abrir otra vía. Bueno, pero no, nunca está. No, pero por eso digo que me coges totalmente así, ¿no? In albis. Y entonces, bueno, pues no tengo mucha contestación. Lo estudiaré. No, bueno, a mí me gustaría decir una cosa también. ¿Es obligatorio un cuidador para el trasplante domiciliario? En el domiciliario sí. Obligatorio, si no, no se puede hacer. En el Clinic de Barcelona, que fue donde empezaron con esta experiencia en el trasplante domiciliario, a mí me llamaron y yo he estado hablando con ellos. Y ellos buscan personas que puedan cuidar a esos pacientes con trasplante domiciliario. Pero también es cierto que los pacientes normales y corrientes, o sea, que no hacen, bueno, tampoco quiero decir normales y corrientes, que no tienen trasplante domiciliario, pues también tienen que buscarse la vida, ¿no? O sea, que hay personas que viven solas y no tienen ningún acompañante. Es que entraríamos ya en tantos temas y hay personas que viven solas que también aprenden a vivir con su enfermedad y evitan el que les estén acompañando continuamente, ¿no? A mí es que no me gustaría ponerme como ejemplo, pero a pesar de que mis hijos siempre están conmigo, os puedo decir que en el segundo trasplante que he tenido, ni una sola noche se han quedado conmigo en el hospital porque yo no he querido darles ese trabajo. Entonces también hay que pensar en los recursos o la forma de pensar de cada uno, ¿no? No es tan global, ¿no? Y cada uno se va apañando con lo que pueda. Bueno. ¿Alguien más? Oye, muchas. Hola, buenas tardes. Yo quería... ¿Se ha protocolizado el que los médicos de atención primaria hagan mínimo alguna analítica con proteinograma, con lo imprescindible para poder descartar este tema? Por lo menos para ver si hay algún problema. Tu pregunta es que si en los médicos de cabecera hay algún programa de prevención. Que yo sepa, así a grandes rasgos, conociendo bueno, los centros de salud de nuestra zona, no existe. Nosotros estábamos intentando de poner en marcha un protocolo de diagnóstico precoz del mieloma
Y bueno, la primera, la base era eso, pues implementar en los centros de salud, pues el paciente que acude a un médico de cabecera aquejándose de un dolor, pues la segunda, la tercera vez, pues a ese paciente hacerle un proteinograma. Yo creo, nosotros ese proyecto lo teníamos previsto para iniciar en el año 2019, pero desgraciadamente, como todos conocéis, nos arrasó una pandemia que paralizó no solo nuestra actividad, sino también la actividad de los centros de salud. Los centros de salud, como sabéis, ahora mismo están desbordados y eso se ha quedado un poco parado, pero la intención, y yo creo que, bueno, que está en mucho, yo, bueno, compañeros ya os pueden hablar, pero sé por otros compañeros de otras provincias y de otras comunidades que están intentando de implementar programas de prevención, y la prevención primaria es en el centro de salud. O sea, el médico de cabecera es el que tiene que pedir un proteinograma a un paciente que le llega ya la tercera vez con un dolor. Pues bueno, todos conocemos casos, desgraciadamente, de pacientes que han acudido a su médico de cabecera o a la urgencia del hospital durante varias veces, incluso años, hasta que el paciente llega ya en una situación, pues incluso en algunos casos de compresión medular, como ha hablado mi compañera, y eso es lo que debemos de evitar, vamos, con todos nuestros medios. Sí, es que lo comenté en el centro de salud y me dijo el médico que él podría pedir la analítica que pareciera lógica, pero no se la rechazaban en el donde se mandaban los análisis, en el hospital que se mandaba. La verdad es que dependerá ya del centro de salud, porque normalmente en los centros de salud se puede extraer perfectamente un proteinograma. Ya no sé a qué se referiría. Limitaciones, lo que sea. Sí. No se hacen, aunque lo pidas. Aquí sí, ¿eh? Además, yo no se hace. No sé si habrá algún médico de familia en la sala, pero yo estoy muy contenta con los médicos de familia de mi área de salud, que es la que corresponde a mi hospital, porque yo cada vez estoy recibiendo más pacientes con gammapatía y directamente los proteinogramas lo están pidiendo nuestros médicos de cabecera, y yo la verdad que estoy muy contenta con la labor que están haciendo ellos, con los medios que tienen, que también sabemos que son limitados. Yo me acuerdo que es que justo llegó la pandemia, pero antes de la pandemia, y Teresa estaba como el tema como muy en la mesa ya, y se estaba hablando incluso de irnos algún día a los centros de salud de nuestras zonas y dar una charlita y contar para que los médicos, bueno, pues conocieran más el tema del mieloma. Se estaba hablando de ese tema. ¿Qué pasó? Llegó el COVID. Y ya todo el follón que hay, que los centros de salud ahí como están, que yo creo que me he hecho médico de atención primaria también, aparte de hematóloga, que me voy a sacarle el otro título, porque hago receta y receta y no sé cuántas cosas, porque están desbordados por lo visto. Entonces se quedó un poco parado con este tema, pero me acuerdo que se habló mucho y Teresa estaba en ello. De darnos esas pequeñas charlas informativas. Sí. Lo que pasa que el problema es complicado, porque ahí debería pues entrar la administración, probablemente también la Sociedad Española de Hematología en este tema, porque tendría que formalizarse desde muy arriba. Y también yo os puedo decir lo que a mí una vez me dijeron, porque yo estaba muy empeñada en que en atención primaria se dieran cuenta, igual que en urgencias, de que el mieloma existe, ¿no? Y de que el mieloma existe en personas jóvenes también. Y me dijeron que los síntomas, que como son tan inespecíficos y son tan comunes a otras patologías, que lo que íbamos a hacer era meter miedo a la gente, una cosa un poco rara, ¿no? Pero yo siempre digo que un mieloma, el hematólogo lo detecta la primera, pero hasta llegar al hematólogo el recorrido es largo, y no solo atención primaria, traumatología, urgencias, no detectan los mielomas. Yo creo que es un problema global que nosotros no podemos solucionar, porque tiene que hacerlo, pues eso, una sociedad científica, alguien que decida poner sobre la mesa el problema. Perdón, pero es mi opinión.
Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Veo los fármacos que están aprobados por las agencias de medicamento. Es muy esperanzador lo que leemos y lo que escuchamos, pero creo, mi pregunta es, a nivel gobierno, ¿qué esperanza tenemos de que esos medicamentos sean aprobados y sean aplicados en los pacientes con mieloma? Yo creo que es la segunda fase y muy importante que lo quieran financiar, ¿no? ¿En qué momento estamos con el gobierno, ¿no? Porque el tiempo es oro, ¿no? Para todos los pacientes con mieloma, ¿no? Eso se lo sabe Teresa bien. Que tú sabes bien el tema ese. Ahora mismo, porque hay escrito cartas y todo. Perdonad, pero ahora mismo las células CAR T no están aprobadas, están aprobadas por la EMA, pero todavía no están aprobadas por la Agencia Española del Medicamento. Entonces, cuando la Agencia Española aprueba, el trámite siguiente es que el laboratorio, digamos, que presente su carpeta de negociaciones para que el Estado compre el fármaco, y ahí entramos en un mundo que puede ser infinito, ¿no? Porque esperemos, yo voy a confiar en que esto, que es innovación, esperemos que con la innovación la administración cambie. Porque lo interesante es que el tratamiento dure lo más tiempo posible, se lo ofrezca a los pacientes de forma adecuada, porque también va a ser un ahorro para la administración, porque si estás 20 años en remisión, ¿no? Tú puedes volver a trabajar y ellos se van a ahorrar tratamientos. Pero bueno, yo espero que con la innovación cambie. Ahora mismo tenemos en retrasos, estamos teniendo, que yo creo que ya no se van a aprobar esas cosas, de 400 y 500 días. Tenemos ahí ese diccionario, por ejemplo, es de un laboratorio que tiene un fármaco que es bueno para unas líneas ya en cuarta y quinta línea y que la administración no lo quiere aprobar. Yo me he escrito a la ministra en los últimos meses varias veces, incluso hablando específicamente de algún fármaco, y no tengo noticias. Me ha contestado alguna carta poniéndome las excusas oficiales que ponen siempre, y yo he intentado hacerle ver que esto es... Cada cáncer es cada cáncer, pero es que en el mieloma se ha avanzado tanto. Hemos pasado de morirnos a vivir, que no sé, es como echar por la borda el trabajo de todos los médicos, de todos los hematólogos, toda la investigación, porque el hematólogo hace ensayos clínicos y los resultados de esos fármacos son buenos, pero luego si no se aprueba, entonces el momento, yo espero que con la innovación podamos cambiar un poco, pero no estoy segura. Yo quería añadir, bueno, que como todos sabéis, los recursos, sobre todo los económicos, son limitados. Y bueno, nuestro país, por desgracia, pues está a la cola del tema de aprobaciones y de financiación. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Alemania, un médico alemán puede administrar un tratamiento en cuanto lo aprueba la EMA al día siguiente. En España, pues una vez aprobado por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento, como ha comentado Teresa, tiene que pasar a la Agencia Española del Medicamento, pero es que una vez aprobada, lo tiene que financiar la Seguridad Social. Y hay muchos fármacos que se quedan por el camino. Yo ahora, bueno, pues recuerdo Isaxomil, el Otuzumab, se han quedado por el camino, son tratamientos que han podido utilizar fuera de España, en otros países europeos, y nosotros no podemos utilizarlo. Y ya no solo eso, es que en España tenemos 17 comunidades autónomas y cada una legisla. En salud tienen disposición para competencias en financiación además. Y entonces lo que se aprueba a nivel del Estado, pues en una comunidad, incluso ya dentro de las comunidades, hay hospitales dentro de la misma provincia que pueden administrar unos tratamientos y otros no. Hay una gran disparidad. Y bueno, esto para el hematólogo la verdad es que es un sufrimiento continuo, pero es la realidad que tenemos. El problema es siempre lo mismo, que los recursos económicos son limitados. Perdona, ¿y en Andalucía en qué posición estamos?
En Andalucía, por desgracia... Pues regular. Estamos regular. Estamos... No lo peor, pero regular. Pero... Como sabéis, es la comunidad donde menos gasto por persona se invierte en salud. Entonces, eso pues no solo repercute en que haya menos profesionales, sino que disponemos pues de menos recursos, pues no solo en personal, sino también en tratamiento y en todo lo que conlleva el poder tratar a un paciente de una manera adecuada. Pero hay una cosa positiva que quiero deciros, que nosotras tres, que formamos parte del grupo andaluz de mieloma y del grupo español, a nivel de Andalucía no nos vamos a callar, ninguna de las tres. Y ya hemos empezado trámites para que haya equidad, porque es una vergüenza que no exista una equidad en temas tan, tan importantes como es este, ¿sabes? Entonces, estamos iniciando trámite, pero como dentro de, como grupo, no como María Casanova, de forma, sino como equipo, para que se den cuenta que somos hematólogos especialistas en mieloma y que hay cosas que no entendemos. Entonces, estamos en ello, es decir, que quizá en otra reunión pueda contaros más cosas. Yo me gustaría deciros, si me permitís... No sé qué, no se oye, ¿no? Así. Sí, sí. Si me permitís, es que a mí no me gusta mucho pediros que os asociéis, ¿no? Pero realmente algunas veces pues me canso porque digo, es que parece que no se entiende. Yo quiero que os asociéis, no para montar estas jornadas, para montar las jornadas ya me busco yo la vida con los laboratorios, ¿no? Pero yo quiero que os asociéis para hacer base asociativa. El mieloma es una enfermedad que tiene, vamos a decir, más, somos menos que en otros cánceres y no se nos ve, no tiene ninguna visibilidad. Por mucho que lo intentemos es muy difícil, pero si nosotros tenemos una base asociativa fuerte y estamos unidos y somos muchos como asociación y como representante de la asociación, para mí es más fácil que me hagan caso. Porque no es lo mismo 3.000 que 15.000. Entonces, de esa manera, yo creo que podemos conseguir hacer mucha presión para que se aprueben ciertos fármacos. No me gusta asustar tampoco, pero la realidad es que los fármacos que no se aprueban, por no tenerlos, causan muertes reales. Este año, este verano, no voy a decir ni dónde, ni quién, ni nada... un paciente, la familia de un paciente me llamó para ver qué podía hacer por un paciente que necesitaba un fármaco, un chico de 42 años, un fármaco y que no se lo ponían. Y no se lo ponían porque no está aprobado. Y entonces no se lo ponen, no hubo forma de ponérselo. Aprobado en su comunidad, ¿no? ¿Eh? Aprobado en su comunidad, no estaba aprobado en su comunidad o a nivel nacional. No estaba aprobado a nivel nacional. O sea, estaba aprobado el fármaco, pero no estaba aprobada la financiación. O sea, el fármaco estaba aprobado, pero la financiación no. No te lo paga el Estado, pero tampoco se puede conseguir de otra manera, porque no tenía en ese momento ya tratamiento compasivo, que es a lo que se recurre algunas veces. No sé qué ha pasado. Sinceramente, yo he escrito a la familia y la familia no me ha contestado. O sea, que me imagino que habrá muerto. O sea, estos son historias reales que no se ven como se tienen que ver, yo pienso, porque presión hay que hacer. Yo escribí a la ministra, hablando de este tema en concreto. Le dije concretamente lo que me había dicho su familia. Por ahora no he recibido contestación. Y bueno, me da rabia contarlo, ¿no? Porque además, sinceramente lo cuento porque yo lo pasé muy mal. A mí que recurran a mí y yo moví Roma con Santiago, No os podéis imaginar con cuánta gente contacté, pero no hubo forma. ¿Más preguntas? Por ahí. Muy buenas tardes. Venimos un grupo de pacientes de Málaga, concretamente de la doctora Magdalena Alcalá. Y quisiéramos públicamente agradecerle sus desvelos por sus pacientes. Mi club de fans. Pero
querríamos también hacerlo extensivo a Ricarda y a María, ¿no? Porque sabemos las limitaciones que tienen, no solamente en los fármacos que aprueban o no, sino en las dificultades que tienen en cuanto al personal. En Málaga es una ciudad que crece vertiginosamente, geométricamente, pero desgraciadamente los servicios sanitarios no crecen al mismo ritmo. Y la verdad es que hacen milagros, auténticos milagros por atender a los pacientes y por, bueno, darles a todos la mejor sanidad que pueden, ¿no? Así que simplemente quería eso, agradecer a la doctora Alcalá y a todas las hematólogas de Málaga que ojalá en la próxima reunión vengan 6 en vez de 3, ¿eh? Y quería agradecerles y darles un aplauso de parte de todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy un chico que tiene 52 años y después del COVID me diagnosticaron un mieloma múltiple de alto riesgo. Me lleva la doctora María Espinosa, que es un 10 para mí y mucho más, porque yo aquí estoy solo y bueno, y muchas cosas más. Y referente a todo esto es por lo que ha dicho el compañero, el primer señor que ha hablado. Ha hablado de que si su médico de cabecera no le hacía un análisis del tema este nuestro, y yo voy a decir que yo, gracias a Dios, tuve el COVID en noviembre del año pasado y yo fui a mi doctora de cabecera 3 veces y a mí me hicieron un análisis exhaustivo de este tema y directamente me llamaron urgentemente que fuera a Marbella a visitarme con la doctora Espinosa. Por eso digo que hay de esto. Lo que pasa es que esta enfermedad es muy rara. Yo hay días que me levanto muy bien y yo ayer, por ejemplo, me levanté y no me pude levantar. Estuve todo el día durmiendo. No sé, no estoy en tratamiento. Me tienen que poner un tratamiento de ensayo, que tiene que venir porque soy muy joven y, bueno, yo no entiendo. Que hay aquí gente peor que yo, pero que es una enfermedad rara. Yo hago deporte y hay días que lo hago bien, pero hay días que no llego. O sea, me da... por llegar a mi casa, sufro para llegar a mi casa. Que sea, que no se piense la gente que porque uno tenga buena cara y vaya bien vestido, vaya... no siente el dolor por dentro, que lo siente igual. Lo que a lo mejor no lo siente es el que no lo ve, porque no lo tiene, ¿vale? A eso me refería yo. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias. Muy emotiva la reunión. ¿Puedo? Claro, claro. Bueno, buenas tardes a todos y principalmente por la mesa, que de luego me ha encantado de escucharlo a todos, las doctoras. Soy de Málaga, estoy en el clínico y tengo una doctora, respetando a ustedes, maravillosa. Me cuida al máximo. Lo que sí que quiero decir es una cosa, que yo creía que era yo solo el que tenía el mieloma. Pero tenemos que curarnos y tenemos que ponernos bien. Lo que quiero es que a ver si pueden, a ver qué es lo único que a mí me duele. Los pinchazos, eso no me duele nada. Porque yo tengo muchos pinchazos, no por el mieloma, sino por mi cáncer, por el corazón y todo. Pero que ese pinchacito que le dan aquí, la biopsia, a ver si lo cambian por una análisis, por la inyección de un brazo. Estamos en ello. Eso es lo que yo pido más. Ya se están haciendo estudios muy sensibles en sangre periférica para intentar poder diagnosticar con la sangre periférica y no tener que ir a la médula. Estamos en ello. Yo lo que sí que tengo que agradecerles a un médico mío del clínico que me detectó el problema este. Y ya me mandó a mi doctora y ya me está... Estupendo. Me anima mucho y me cuida y le doy las gracias porque muchas veces no tengo tiempo ni de darle las gracias. Pero a todos, muchas gracias y nada. Hasta muchas otra. Gracias, Manuel. Gracias. Quiero decir una cosa, que para que la que mejor hace la incisión aquí es María, no duele. No duele nada. Nada. Nada, te lo prometo. No me entiendo lo que ha dicho, no te he escuchado. ¿Qué ha dicho? Dos veces me lo has hecho. Yo quería preguntar una cosa. Mi primo hermano también lo tiene. ¿Esto es genético?
¿Qué tengo que decirle a mis hijos? Genético no es. No. Bueno, hay, no, desconocemos hasta la fecha. Sabemos que genético hereditario no es, pero sí es verdad que hay alteraciones genéticas en las células del mieloma. Y lo que sí parece es que hay familias en las que hay una cierta predisposición familiar a que haya varios miembros pues que tengan enfermedades de la sangre como son el mieloma, el linfoma. Pero bueno, hasta la fecha desconocemos. Yo creo recordar que en el Grupo Español de Mieloma hace unos años se habló de hacer un proyecto de estudio de gammapatías familiares. Bueno, que yo sepa, ese proyecto se quedó ahí parado, sí. No llegó a ningún sitio, pero sería interesante ponerlo en marcha. Y lo único que te puedo decir, vamos, no sé si ellos ya tienen algo que añadir, que por lo menos yo lo que le digo a mis pacientes que hereditario no es, no se transmite con la herencia de padre a hijo. Si es verdad que esos genes que están alterados en las células plasmáticas, pues no sabemos si... ¿De dónde viene esa alteración? Si es algo congénito, que lo desarrolla el paciente a lo largo de los años, de manera adquirida. Pero sí es verdad que hay familias en las que sí vemos, y yo creo que sería algo interesante que, vamos, todos los años el Grupo Español de Mieloma nos comenta si hay proyectos interesantes. Yo creo que lo debemos de poner en marcha, de hacer, sobre todo, todos tenemos... pacientes que tienen algunos familiares en ese grupo de pacientes, estudiar qué es lo que está pasando. Y lo que sí nos han dicho es que, como no se ha demostrado ningún gen que se herede de mieloma, pero sí se ha visto, yo tengo de hecho pues un par de familias con mielomas que han tenido dos hermanos, el sobrino, en un caso que son tres. Sí que se recomienda, si hay dos familiares próximos con mieloma, un proteinograma a los hijos, a los familiares de primer grado. Entonces, yo sí que eso lo recomiendo. Y se recomienda, cada vez dicen más, si hay familia. Eso no quiere decir que ahora agobiéis y todo hacer proteinogramas aquí. Pero sí, hay dos primos, hermanos con mieloma. Sobre todo se ha visto más primer grado. Hermanos, el tío, el sobrino... Todo eso sí que se recomienda el estudio de proteína, que eso es fácil, que el hematólogo lo escriba en el informe, por favor, el estudio de primer grado, proteinograma por el médico de cabecera, y tiene que pedirlo. Entonces, María, ¿qué le digo a mis hijos? Proteinograma. Que vayan a la cabecera. Eso es mejor, el informe nuestro del hematólogo, para que así no haya ningún problema. Por favor, que le hagan el estudio a los hijos de proteinograma. Y lo están haciendo. Yo en una familia que era muy llamativo, porque era el sobrino y dos hermanos. Le hicimos el estudio a los hijos del sobrino y a los otros hijos, y la verdad es que no salió ningún caso por ahora, pero lo hemos hecho. Bueno, María, voy a prepararme el informe para la próxima visita. Para allá. Sí. Y otra cosa, estoy viendo que sí, que la cura está en botica, pero tanto como por financiación... como por aprobación, esto lo veo muy lejos. ¿Es así? Nosotros lo vemos más cerca, porque como lo hemos visto tremendamente lejos, es decir, cuando, lo que decíamos antes, cuando éramos residentes, yo me acuerdo que el mieloma nos lo dejaban a nosotros, antes lo contaba, nos dejaban a los residentes, los pacientes con mieloma, porque como no había nada que hacer, casi nada, pues como que poco interés, porque no teníamos... Para pacientes mayores, un fármaco oral que te podía dar pues, 2 años de mediana de supervivencia. Y para los pacientes jóvenes, poliquimioterapia, quimioterapia a la antigua. Y luego llegó estaba el tema del trasplante y no estaba casi nada. Cuando yo terminé, tenía el bortezomib, nada más para el mieloma, un fármaco. De eso a lo que tenemos actualmente y durante estos 20 años... pues de ver a una mediana de supervivencia de 2, 4 años, 5 años, a tener supervivencia de más de 10 años, jope, yo creo que se está haciendo cosas. Lo que tú dices, la palabra curar y considerar curar cuando es un porcentaje muy alto de personas, es verdad que yo todavía lo veo no inmediato. Pero que estamos en el camino, eso seguro.
y que, como ha dicho Teresa, hay cosas que a lo mejor no se financian porque hay competencia, algunos medicamentos parecidos. Pero hay la terapia CAR se ha financiado en leucemia, se ha financiado el linfoma. Yo tengo 3 pacientes curados de linfoma con terapia CAR, que la hemos mandado a Sevilla, que es el centro de referencia nuestro para la terapia CAR en linfomas. Entonces, lo financian con una serie de indicaciones, no va a ser para todos, pero la terapia CAR tienen que financiarla, porque si se ha financiado leucemia y el linfoma, no pueden dejar el mieloma sin financiación. Lo que te digo es que, claro, no va a ser financiación para todos, será a partir de tercera o cuarta línea o a partir de 4 líneas, paciente refractario a tal, tendrán unas indicaciones para esa terapia que es tan cara. Y luego, como todo, supongo que todo tenderá a abaratarse más conforme pase el tiempo, pero sí que lo veo, aunque lo que dices, no te puedo decir que muy inmediato, pero sí más próximo de lo que pensamos, sí. Y no es cuestión solo de que se autoricen o se financien nuevos fármacos, ya hay muchos que están autorizados y financiados, a lo mejor en recaída, que se adelanta su utilización a primera línea, eso también es importante tenerlo en cuenta, fármacos que ya utilizamos en recaída, se adelanten a líneas más precoces y también eso va a mejorar mucho la historia del mieloma, independientemente de los fármacos nuevos que vienen en camino. Pero todos estos nuevos fármacos que en los últimos años hemos conseguido que se financien en recaída, muchos, como el daratumumab, ya hemos conseguido también que se financien en primera línea. Entonces, esos cambios con fármacos que ya están autorizados y están financiados también son muy importantes para mejorar la respuesta y ver cómo van. Y otra cosa, la enfermedad en sí, bueno, la tengo, pero lo que realmente tengo son los efectos secundarios de la del tratamiento, tanto periférica como... ¿Te refieres a la neuropatía? Neuropatía, que no hay manera, y sobre todo... Antigua. Las plaquetas. Las plaquetas... Oscilantes. Eso es inevitable, vez... de eso no vaya a librar, de las plaquetas. Bueno, las plaquetas de la nariz. Esas son las toxicidades hematológicas de las que se hablan en casi todos los tratamientos, eso es algo casi que hay que asumir. O sea, cuando tú pones un tratamiento que va destinado a cargarse células, siempre va a producir cierta toxicidad hematológica. Anemia, bajada de defensa, bajada de plaquetas, eso está... No creo que haya terapia a día de hoy que no te produzca alguna toxicidad hematológica. Pero lo que siempre decimos nosotros, nos preocupa poco porque más o menos esas toxicidades sí las sabemos manejar bien con las inyecciones que te estimulan las defensas, transfusiones si hace falta, ir manejando el fármaco, subir o bajar dosis, retrasarlo o no. Y luego ya la neuropatía, eso ya son palabras mayores. Sobre todo si la neuropatía es muy importante, que muchas veces ya obliga a suspender el fármaco por completo. Es verdad que antes, con el bortezomib, que se usaba intravenoso, había muchísima más neuropatía que ahora que se usa subcutáneo. Pero es verdad que siguen apareciendo neuropatías y a veces nos obliga a retrasar los días de tratamiento, a reducir dosis, a suspender el fármaco, pero es algo con lo que yo creo es como el precio un poco que hay que pagar para que el tratamiento, quitando que sean efectos adversos ya intolerables, ¿no? Que haya que suspender el fármaco, pero siempre un poco de toxicidad es normal que haya, si es que hasta el paracetamol tú buscas en la ficha técnica y tiene efectos adversos, imagínate estos tratamientos que son más potentes. Sí, la única médico que me dijo que la neuropatía se me iba a quitar era la de la inspección médica. Yo al revés, yo hubo un paciente, que no voy a decir quién es, que pensaba que no se le iba a quitar y se le quitó. Tenía el paciente más fe que yo. No, lo importante sobre todo también es que vosotros lo contéis cualquier síntoma, aunque sea una tontería, penséis que a lo mejor no tiene relevancia, que lo contéis. Muchas veces la mejor forma de curar es prevenir. Y siempre cuando nos contáis los efectos secundarios, cuando son incipientes, cuando están empezando, cuando la neuropatía es leve, es cuando nosotros podemos actuar, como ha dicho Magdalena, o bien bajando la dosis del bortezomib o retrasando. Entonces, yo creo que es muy importante
desgraciadamente tenemos poco tiempo en la consulta, pero la comunicación médico-paciente y en el momento en el que notéis cualquier cosa, comentarlo al hematólogo. La pregunta. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta sobre el daño óseo, las lesiones líticas y los bifosfonatos. Cuando un paciente llega a vuestra consulta con un mieloma en pleno desarrollo y con fracturas y bueno, se empieza a tratar, se empieza a controlar y llega a remisión completa, se pone el zometa, el bifosfonato, pero esos huesos que estaban dañados o están dañados, con esta medicación y una vez controlado el mieloma, ¿ese hueso mejora de alguna forma? Es decir, ¿el hueso está un poco más fuerte o está igual de débil que al principio? No sé si la acción de los osteoblastos lo puede ir reconstruyendo un poco o es una lesión que una vez producida se estanca y no mejora. No, siempre tiende a mejorar. De hecho, lo que buscamos con los huesos es lo mismo que en sangre, intentar que se revierta esa lesión por completo. Lo que pasa que, bueno, a veces quedan zonas o cuando hay fracturas muy importantes o zonas dañadas muy grandes en las cuales siempre queda el hueso con un poquito ya de menos densidad. Pero sí, el objetivo con este tipo de tratamiento es, por supuesto, que el hueso intentar reducir esa destrucción, que no siga destruyéndose y, por supuesto, que se vaya regenerando poco a poco. Ten en cuenta, como he contado, el hueso es un tejido sano que se va regenerando. Lo que pasa es que es verdad que hay determinadas zonas que quedan como muertas y esas pequeñas zonas a lo mejor no se vuelven a regenerar por completo, pero no dejan de ser zonas más residuales y el resto del hueso lo que se pretende es que se regenere por completo. Además, muchas veces cuando hacemos las pruebas de imagen, que a veces yo os explico, hacemos un PET y al diagnóstico, pues os cuento, pues hay un foco activo en este hueso, tal, tal. Luego, cuando repetimos esas pruebas de imagen con el tiempo, ves que la actividad de destrucción disminuye. Y muchas veces te encuentras que esa lesión puede estar ahí residual, pero ya no está activa, ya ha perdido esa actividad destructiva. Y eso lo vemos mucho no solo con la prueba de imagen, por eso de vez en cuando vamos repitiendo las pruebas de imagen también. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas por esta tarde, porque la verdad es que para los pacientes es necesario y fundamental tener estos ratos de charla con gente tan especializada y bueno, compartiendo todos nuestro día a día. Quería preguntaros sobre el ejercicio físico. Bueno, yo pertenezco a la Fundación UAPO de Málaga y es verdad que entreno con un entrenador personal. Bueno, estoy encantada, pero sí que tengo esos miedos a hacer de más, ¿no? A generar pues, esas lesiones en la espalda. Entonces, me gustaría preguntaros vosotros qué ejercicio físico recomendáis, ¿no? Porque en la UAPO en concreto se trabaja mucho la fuerza. El ejercicio físico de fuerza, un poco de cardio, pero fundamentalmente la fuerza. Y me gustaría preguntaros qué opináis de eso. En el mieloma en concreto, los dos ejercicios que más recomiendan son natación y andar. O sea, con eso, lo que pasa es que sí es verdad que entiendo que es importante reforzar los huesos y reforzar los músculos, pero como he dicho antes, siempre con unos límites. Entonces, los límites te lo va a marcar tu propia sensación de dolor o de molestia. Yo no soy tan entendida en la materia porque no soy entrenadora física ni nada de eso, pero sí dicen mucho que en el momento en que tú vayas tolerando la intensidad del ejercicio, bien. Pero si hay un momento en que aparece dolor, lo que siempre recomiendan es que se pare. Yo quería deciros, bueno, no puedo decir mucho todavía, pero tenemos un proyecto piloto en el hospital donde yo trabajo. De hecho, aquí hay algunos deportistas de élite. Hay más de los que yo pensaba hoy. Bueno, y estamos desarrollando un programa de entrenamiento dirigido. Es un proyecto con muy poquitos pacientes
Pronto tendremos resultados y va a salir totalmente programas de tipo de actividad en función de 3 grupos de pacientes, va a salir vídeo, van a salir muchas cosas y pronto eso será extendible a todos los que os animéis. Para mí el deporte es mi salvación, con eso digo todo, porque creo que el deporte es bueno siempre, siempre, a nivel psíquico, a nivel físico. Y no solamente el deporte es importante, la natación es muy buena, el caminar, pero es muy importante aumentar, mejorar el tono muscular, mejorar la fuerza, mejorar todo lo que es la musculatura de la espalda para que tengas menos dolor óseo, los pacientes que tienen problemas de espalda, pero tiene que estar dirigido. Y se recomiendan bandas más que pesas. Hay ejercicios de pesas, pero nunca ejercicios que supongan una sobrecarga a nivel de la columna. Hay ejercicios muy buenos como sentadillas, pero todo tiene que estar dirigido. Entonces, esto lo estamos trabajando mucho. No puedo decir demasiado porque todavía estamos un poco en ello y ahora estamos sacando todas las conclusiones y todas las cosas de lo que hemos hecho. Pero hay varios pacientes aquí que creo que tienen buena experiencia y que esto puede servir para mucha gente. Gracias. Muchas gracias. Sí, María, yo... ¿Sí? Sí. Yo estoy en ese proyecto y la verdad, con el entrenador personal que nos ha puesto María, aparte de 99 kilos que pesaba, ahora peso 88, me he podido poner el frac de la boda de mi hija, que fue la semana pasada, y sobre todo te fortalece los músculos de la espalda, de las piernas, de los brazos, para que los huesos sufran menos. Mucha sentadilla, como dice María, y va perfecto. Lo recomiendo a cualquier nivel y si ese proyecto se hace extensivo, sería estupendo, María. Es el objetivo, que vaya... Muchas gracias por contar un poco. Bueno, pues hola a todos primero. Primero agradecer a la doctora Casanova por incluirme en el proyecto, estoy muy contenta. Yo hago deportes hace muchísimo tiempo, antes de tener mieloma múltiple, porque siempre me ha gustado mucho. Y en casa, mi hermano mayor siempre ha hecho deporte, me ha incitado. Y quería decir, es verdad que todavía era pronto para valorar, pero yo ya le quiero comentar algo, que al tener un monitor, porque él siempre dice, ¿no?, que es muy importante fortalecer la musculatura, que va a ser la que luego nos va a proteger este hueso nuestro que se va a debilitar o no. Y bueno, sí que es verdad que yo ya tengo resultados para mí porque he aprendido mucho. Ya tenía mis pesitas y tal. Pero ya él me ha enseñado a posicionarme, cómo tengo que coger la pesa, cómo tengo que poner el cuerpo, que no tengo que subir o bajar muy rápido. Con lo cual ya nos está enseñando, por ejemplo en mi caso, a hacerlo bien. Y antes pues lo hacía a mi manera y sin saber muy bien si me estaba autoperjudicando, ¿no? Así que ya estoy súper agradecida. Y ya hay resultados ya de cada uno. Están ahí, como él ha comentado. Pues mira, ya se ha puesto su traje para la boda de su hija. O sea que ya tiene ahí su resultado bueno. Y eso está fenomenal. Así que muy agradecida. Por cierto, mejorando lo presente, yo tengo la mejor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Animáis más preguntillas? ¿Hay alguna más? Buenas tardes. Estoy un poco afónico. Bueno, mi pregunta es, ¿hay algún tipo de alimento, concretando, que favorezca el desarrollo o que lo impida o lo letargue de alguna manera? Y, bueno, fundamentalmente, daros las gracias. Me ha sorprendido gratamente. Pensé que esto va a ser aburrido. Y he visto que no, que vamos, estoy emocionado. O sea que, y gracias a mi doctora porque tiene una paciencia con nosotros, con la cantidad de gente que vamos allí a verla, es increíble. Además, muchas veces es un psicólogo, más que un médico, es un psicólogo con nosotros. Gracias.
Se hace lo que se puede, Juan. Bueno, no sé si tú, Kiki, que has hablado un poco del tema nutrición, la verdad que en este tema del mieloma no hay muchos estudios al respecto, pero bueno, en general, en el cáncer lo que se recomienda siempre es una dieta sana, equilibrada, evitar los antioxidantes en la medida de lo posible, pero sobre todo yo creo que una dieta equilibrada, mucha fruta, verdura, eliminar en la medida de lo posible, no eliminar, pero consumir menos carne, ¿no? Las carnes rojas parece que en este tipo, en el mieloma no creo que influyan mucho, tienen más que ver con el cáncer de colon. La verdad que a nivel nutricional no hay una serie de recomendaciones de qué alimentos se pueden comer y qué no se puede comer en el paciente con mieloma. Lo que siempre recomendamos es una dieta sana y equilibrada, rica en frutas y verduras sobre todo. Gracias, muchas gracias. Y cuando hay un, bueno, sobre todo destinado a estimular tu sistema inmune, que sirve en el mieloma y en cualquier tipo de cáncer. Luego también depende mucho en los pacientes que tienen insuficiencia renal, ahí sí es verdad que ya hay que evitar más proteínas, no se recomienda la vitamina C, tampoco hay que abusar cuando hay insuficiencia renal porque daña el riñón, pero ya claro, ya es en función de cada paciente, en plan prevenir lo que ha dicho mi compañera. Fruta, verdura, dieta variada y poco más. Yo también digo una dieta que te haga feliz, porque si encima comes lo que no te gusta, digo ya lo que te falta. Entonces yo digo dieta que te haga feliz también. Me gustaría preguntaros, yo no sé si el señor que ha preguntado si va por ese lado, pero yo la pregunta la entendí como ¿hay algo que te previene que no tengas, o sea, te ayuda a no tener mieloma o a no recaer, ¿no? Y si hay algo para poder curarse. Es que son preguntas que hacen mucho. Se hacen mucho respecto. Si hay algo en nutrición, algún alimento que te cure, ¿vale? Pues no hay y a nada. A mí me gustaría, si pudierais explicarlo. No se demuestra, no hay ningún medicamento que favorezca un mieloma y no hay exactamente ningún alimento que cure. Y lo que decían ellas, según la circunstancia, la dieta se adapta un poquito. Un paciente que sea diabético, que sea con corticoides, pues ya sabéis que el azúcar es pues, problemático. Pero en general no. En general lo que se intenta, a ver, tenemos la suerte de tener una dieta mediterránea en condiciones, que cuando se viaja se echa en falta. Entonces yo creo que es la lógica y el sentido común de comer pues de todo, como dicen ellas. Pues lo que se intenta yo creo que es mantenerte en buen estado de salud, no tener un sobrepeso. Siempre el sobrepeso va mal para los huesos, va horroroso. Y intentar pues eso, cuidarte un poquito, porque si tu cuerpo está bien, pues eso va a mejorar. Seguro que la aceptación de tratamientos, de medicamentos, todo eso, con un buen estado general de salud y con un peso adecuado, eso va a ser importante. El sobrepeso es malo. Entonces, por eso es importante dieta buena y ejercicio físico, para mantenernos con un peso bien. Tampoco hace daño. Una buena copita de champán, tampoco no pasa nada. Un brindis, que hagamos. ¿Y el azúcar natural o el azúcar artificial? El azúcar natural, el que proviene de las dátiles o fruta como dulce. Todo, el azúcar nunca en exceso. Vale. Porque puede favorecer una diabetes, si tiene una diabetes una comorbilidad, si tiene un mieloma con la diabetes, ya más complicado, se vale. Te puede complicar la tolerancia a los tratamientos, etc. Vale. Muchas gracias. Pero muchas veces, aunque lo tengas todo normal, ya es simplemente por prevenir. Por ejemplo, tú tienes la analítica, el azúcar normal, pero todos sabemos que el azúcar, cuanto menos, mejor. Entonces, ya que has llegado a ese punto, ya lo ideal es prevenir.
Y la dieta y el ejercicio no es que afecten directamente al mieloma, pero sí indirectamente. De lo que se trata es de preparar tu cuerpo y tu sistema inmune para soportar mejor los tratamientos y bueno, y luego la evolución de la enfermedad también irá mejor, seguramente. Sí, eso es muy importante. ¿Por ahí hay alguna pregunta más? Al fondo creo que hay algo, sí. Alguien quiere hablar. Hola. Buenas tardes. Yo soy paciente de Ricarda en el Hospital Clínico. Y bueno, he escuchado que estaban haciendo un estudio de cuándo la gammapatía de significado incierto puede derivar en mieloma múltiple. Entonces, en mi caso, yo en el 2018 tuve una analítica privada en la que el pico monoclonal ponía que se estudiara las proteínas. El médico me dijo que realmente no, eso lo ponían por no, como norma, que no había que estudiarlo. Y a los 2 años justo empiezo con dolores óseos, que en principio lumbalgia, desde agosto que empecé hasta noviembre que se detectó. Entonces, mi pregunta es si realmente cuando se tiene un mieloma, el procedimiento, ¿cuánto tiempo, si se ha estudiado, tarda desde que tiene una gammapatía de significado incierto a generarte como cuando me llegó a mí en 2 años, desde que yo pensaba que estaba cansada, que no sabía lo que tenía, hasta que me generó una serie de fracturas que por lo menos, y lesiones líticas, que cuando yo llegué al Hospital Clínico ponía que había metástasis por todo sitio. Entonces, no sé cómo es ese procedimiento. Yo siempre me encontraba cansada, pero tenía un hipotiroidismo y yo siempre digo, bueno, pues tengo el tiroides descompensado. Si eso se está estudiando, si en mi caso, por ejemplo, si todo el mundo que tiene mieloma ha tenido antes una gammapatía, ¿es un paso previo al mieloma? A ver, eso lo desconocemos. Si todos los pacientes con mieloma han tenido previamente una gammapatía, porque hay pacientes que ya directamente llegan a nuestra consulta con el diagnóstico de mieloma. Otro es verdad que vienen de gammapatía, incluso de gammapatía de muchos años de evolución. Las gammapatías monoclonales, en el momento en el que nosotros las detectamos y llega el paciente a nuestra consulta, hacemos un sistema de estadiaje. Vemos qué riesgo tiene esa gammapatía de progresar a mieloma. Entonces, hay una serie de parámetros en la analítica que nosotros valoramos, vemos si esa gammapatía es de bajo riesgo de progresión a mieloma, de riesgo intermedio o de alto riesgo. A las de bajo riesgo, lo normalmente las seguimos una vez al año en la consulta. A las de riesgo intermedio cada 6 meses y a las de alto riesgo cada 3 o 4 meses. Es verdad que desconocemos mucho, hay un gran desconocimiento en el tema de la gammapatía. Entonces, desde el Grupo Español de Mieloma se está liderando un proyecto que tiene el nombre de No More en Gas, que del inglés significa no más gammapatía de monoclonal de significado incierto. Creemos que hay algo más en esos pacientes. En este estudio se están incluyendo a todos los pacientes que pasan por nuestra consulta con gammapatía y cuando tengamos los resultados, pues en un futuro podremos saber qué predictores hay de que esa gammapatía se pueda transformar en un mieloma antes o después. Entonces, yo creo que es importante, como siempre, la investigación. Yo creo que de aquí a unos años pues tendremos ya más resultados. Ahora mismo lo que estamos haciendo, yo creo que todos en nuestra consulta, es seguir a los pacientes con gammapatía y según el riesgo que tenga, pues lo seguimos de una manera más estrecha o con más tiempo de seguimiento. Lo importante es que cuando se diagnostica una gammapatía, por lo menos que el hematólogo haga una valoración. Porque lo que ha dicho Rica, como hacemos un score pronóstico, clasificamos la gammapatía. Entonces tenemos algunos datos de probabilidades. Y cuando son gammapatías de muy bajo riesgo, pues el riesgo de progresión a 20 años es de un 5%. Es súper raro. Pero luego hay otra gammapatía de más alto riesgo que sabes que la probabilidad de que eso vaya más es bastante más alto. Entonces el seguimiento es distinto.
Entonces, lo suyo siempre es que si ves una gammapatía, yo normalmente me llegan todas y cada vez yo creo que nos mandan más porque suena un poco más el tema. Cuando se ve una banda monoclonal, aunque sea muy pequeñita o tal, el hematólogo tiene que hacer una primera visita porque ya nosotros un poquito vamos a saber el riesgo. Cuando tengamos los datos de ese estudio vamos a tener mucha más información, pero actualmente tenemos cierta información. Entonces, hay pacientes, como dice Rica, que lo vamos a ver una vez al año, incluso cada 2 años, y hay otros pacientes que lo estamos viendo cada 4 meses, cada 6 meses, no mucho más, porque pensamos que esa proteína puede dar la cara. Y tenemos diferentes criterios para saber eso. Yo es que en mi caso no fue mi doctora de cabecera, fue un especialista de digestivo el que me dijo que no había que darle importancia. Entonces, ni mi doctora de cabecera siquiera, porque mi doctora de cabecera, en cuanto vio la prueba, me desvió directamente al clínico. Y tengo que dar las gracias al clínico porque en plena pandemia, yo empecé en noviembre del 2020, no ha fallado y todas las consultas, o sea que todo el COVID que ha habido, en mí personalmente, que he llevado el tema del cáncer, no ha repercutido para nada porque no ha fallado en ningún momento. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna preguntilla más? Si no, no sé cómo vamos de hora, de tiempo. Si Teresa es la que controla. Sí. ¿Un paciente de alto riesgo siempre es de alto riesgo con el P53 o puede variar a pasar de no ser de alto riesgo? Suele ser siempre de alto riesgo. Suele ser siempre. Es muy difícil que desaparezca la P53. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta más y si no, pues terminaremos, si no hay más preguntas, ¿no? Veo que se ha marchado alguna gente ya. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, gracias por montón, preguntar. Yo estoy súper contenta. Hay una. No recuerdo su nombre. Mío. Teresa. ¿Cómo podemos ayudar a que la comunidad del paciente con mieloma sea más conocida? ¿De qué manera? Es que no sé muy bien qué decir. O sea, esto es un poco el boca a boca, ¿no? Yo creo que asociándose, y la visibilidad en el mieloma es muy difícil. La semana pasada tuvimos en Madrid una jornada en donde han estado 13 personas, 13 ponentes, y algunos de ellos ha estado la doctora Mariby Mateos, que ha recibido el premio a la mejor investigadora clínica de mieloma múltiple, ha estado el doctor Jesús Amiguel, en fin. Han estado unas personas que si esta reunión fuera en París salían en todos los telediarios. Si fuera en Roma probablemente también, pero es en España. Entonces, los medios, yo por medio de una agencia siempre mando una convocatoria, se llama así, una convocatoria de prensa, ¿no? Y no van nunca. O sea, no les interesamos para nada. Y yo me crispa mucho porque lo que os he dicho es cierto. Son personas que están reconocidas mundialmente, ¿no? A la altura de muchos otros que son conocidos y sin embargo no se les hace caso. No tienen la visibilidad que debería tener. No tiene el Grupo Español de Mieloma la visibilidad que debería tener. Entonces, pues no sé. Poco a poco, sí. Pero yo siempre digo, bueno, y esto es un chascarrillo, o sea, un poco de risa. Yo hay veces que le he dicho a mis hijos, pero no habrá un famoso con mieloma, ¿no? Y me dicen, ¿pero cómo dices eso? Digo, no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero probablemente... Hay extranjeros, extranjeros sí. Pero español es verdad que pero no. Pero digo, si en España hubiera un famoso con mieloma... Tendríamos toda la visibilidad del mundo. Ha estado este chico Dani Rovira
con un linfoma, linfoma, y vamos. Ahora está Jane Fonda con un linfoma en Estados Unidos y están todos... El linfoma suena mucho más. El linfoma suena más. Pero el mieloma, pues mira, el protagonista de Tiburón, Roy Schneider, se murió de un mieloma múltiple. El padre de Matt Damon, otro actor, se murió de un mieloma múltiple. Y él está totalmente implicado en la lucha contra el mieloma. No sé. Hay que buscar fichaje. A ver si conocéis o algún hay que pedirle conocido. Protinograma a todos los famosos. Mira, yo estoy intentando fichar a Banderas para que nos ayude, Banderas. También, sí. Pero todavía no he llegado a conocerlo. Estoy ahí intentando. Entonces, a ver si echan a mano. Pues eso, un famoso con mieloma sería, vamos... O alguien que me apoye, pero es complicado. Y que quisiera ayudar contando su... No, pero Banderas no tiene mieloma. En la próxima reunión invitamos a Antonio Banderas, Teresa. Hay que invitarlo. La próxima reunión de paciente invitamos a Antonio Banderas. A ver si Banderas, alguien tiene contacto. Ah, bueno, sí. Que además es... No, yo digo Bandera porque como es un hombre que le encanta su tierra, sí, que lucha por pues todo, eso. Que consigue todo, sí. Y es cercano, pero es verdad que yo he hecho un primer intento y me ha salido fallido. Pero ahí seguimos. Sí, pero María, si todos nosotros que tenemos Facebook, Instagram y todo eso, y no nos da vergüenza decir que tenemos esta enfermedad, esta no, en Instagram y en Facebook lo podemos todos aprovechar esos medios. De esta noche yo lo pondré en Instagram, pero yo lo mira, pondré en Facebook. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir hay una que aprovechar cosa. Esos medios. Vamos a ver, la asociación no es por nada, pero tiene un alcance de 80 a 90 mil personas. Eso es muchísimo para una asociación dedicada solamente al mieloma. Es una barbaridad. Hacemos podcasts, tenemos experiencias de pacientes, se les hacen entrevistas, o sea, que no creas que no hacemos nada. Estamos haciendo cosas todo el tiempo. Lo que pasa que a menos que, no sé, que dé un golpe en la mesa y... Pero bueno, Teresa, pero piensa, hace 20 años, hace 10 años y ahora. Ya, no, claro, sí, no. Sí, pero piensa bueno. Piensa los avances, cuesta. No, los avances pero de tratamiento... Pero tú mismo lo has vivido. Bueno, cuando no había ni siquiera una comunidad de pacientes, no había nada. Yo fui diagnosticada en el 2013... Oye, Jesús, en el 2009 llevo 13 años sobreviviendo al mieloma y cuando a mí me diagnosticaron en el 2009, si no funcionaba el tratamiento, después no había nada prácticamente. Yo tenía el P53 en la cabeza y era una paciente de alto riesgo. Y yo no, tenía 45 años, que es ser joven, muy joven y más en aquellos tiempos. Y yo no pensé que llegaría, o sea, creía mucho en mi hematólogo porque siempre fue muy positivo, pero yo creía que me iba a morir. Creía que me iba a morir porque no había lo que hay ahora. Yo pensaba, si recaigo me muero porque no hay nada. O sea, había volver a repetir el trasplante, había melfalán y lenalidomida, bueno, y empezaba el bortezomib. Y entonces, mi visión de entonces hasta ahora, bueno, yo no puedo ser más positiva, lo he sido siempre. Cuando os cuento estas cosas no es que no sea positiva, estoy siendo realista con los problemas que hay pues de aprobación de medicamentos, porque si nos morimos si no aprueban los medicamentos. Entonces tengo que ser realista, pero soy muy positiva. Cuando yo tenía... Aquí está mi hijo. Por aquí anda. Cuando yo enfermé con mieloma múltiple, cuando llegué, estuve muchos meses fuera de mi casa, porque me traté en Salamanca, y cuando llegué a mi casa, bueno, pues empecé a regalar casi todo lo que tenía. O sea, de repente yo tenía muchísimas ganas de ayudar y quería desprenderme de todo. Hice unas cajas para mis hijos con sus cosas. Yo me preparé para morir. Hice unas cajas con las cosas de mis hijos que más para que las tuvieran ellos, ¿no? Bueno, y regalé unos edredones que tenían mis hijos cuando eran pequeños. Yo no sé si él se acordará ahora mismo, pero yo me acuerdo. Y entonces mi hijo vino un día y me dijo: oye, he visto en la casa de al lado, porque vivo en un pueblo muy pequeño, he visto en la casa de al lado
que tienen colgados unos edredones, pero son iguales a los que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Y yo le dije, sí, 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 eran los edredones de ellos. Quiero decir, yo quería desprenderme de todo porque me preparé para morir. Pues yo creo que, yo creo que Teresa se merece otro gran aplauso. No. Sí. Pero me preparé para morir y en ningún momento mi hematólogo me dijo que me iba a morir. O sea, él siempre fue muy positivo, siempre. Pero los tiempos eran diferentes, a tu alrededor te miraba tu entorno, ¿no? Como que te veían demasiado bien y no se creían nada, ¿no? O sea, decía, yo decía, pero esta gente... Y entonces siempre digo, me preparé para morir y que cuando no me morí, no sabían qué hacer conmigo. O sea, porque ellos también se prepararon para morir. Es la primera vez que hablo de esto. Ellos también se prepararon para mi muerte, ¿no? Y entonces luego hubo que rebobinar y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta? Reseteo. ¿Eh? A resetear, sí. Y entonces, bueno, pues eso lo he vivido yo y no ha sido hace tanto tiempo, ha sido hace 13 años. Pues ahora ninguno de vosotros, o sea, cuando os diagnostican y os dicen que es un cáncer incurable y todo lo que os dicen, pero es muy tratable, porque es cierto que es muy tratable, porque es cierto que hay muchas líneas de tratamiento, porque es cierto que de una recaída se sale, y se sale bien, y se sale en remisión completa, y se sale en enfermedad mínima residual negativa, pero antes no se salía. Entonces, el avance ha sido espectacular. Espectacular. Y por eso yo también reivindico mucho que se reconozca ese avance, pues a nivel administrativo, a nivel gobierno, ¿no? Que reconozcan que en mieloma se están haciendo unas cosas, que la investigación en mieloma abre la puerta a otras investigaciones en otras enfermedades. Igual que el VIH la abrió para otras enfermedades, la investigación en mieloma también. No solo nos va a ayudar a nosotros, va a ayudar a otros. Y por eso pues hay que apoyar a todos los hematólogos, a todo el Grupo Español de Mieloma, hay que apoyarlos a todos con nuestra mayor con nuestro mayor esfuerzo. Sí, entonces, bueno, pues nos vamos a despedir. Nos despedimos por hoy solo, ¿eh? Yo ya me despedí con el speech. Bueno, muchas gracias. Y cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos por venir. Un verdadero placer para nosotros.